Y ahora sí, hola a todos chicos, bienvenidos al Robótica World Latinoamérica 2020 de Let's Go Robot. Aquí Dino, muy contento de estar esta noche con ustedes. Y hoy me acompaña la señorita Antoinette Damián, mejor conocida como la Yomo, que después de mucho tiempo está por aquí. Buenas noches Yomo, ¿cómo estás? Hola, hola, hola Dino, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y espero que estén también preparando las super previas para este año nuevo venidero, que espero que seas mejor. Y nada, creo que estamos listos para empezar. Así es, justo ahí ya Paulo está preguntando si va a empezar hoy. Sí, sí va a empezar hoy, Paulo, tranquilo, ya empezamos. Vale, muchísimas gracias a todos los que han estado aquí comentando, ya muy atentos para que empiece ya esta, digamos, premiación, entre comillas, aunque bueno, ya saben de que no hay premios, pero bueno, la intención es la que cuenta, ¿vale? Así que tenemos aquí en los comentarios también a nuestro amigo Mr. Roboto, Eduardo Restrepo, desde Colombia, que dice... Dino, vamos, si no nos vamos a alcanzar a bañar para la cena de fin de año. Bueno, a ver, Roboto, que tienes que bañarte temprano, por favor. A no ser que quieras hacer tu baño de florecimiento, este famoso que... ¿Alguna vez has hecho yo un baño de florecimiento? He pasado cerca al campo de Marte y me han escupido con un cuy, pero más que eso, no. Bueno, aquí está Henry también, desde Arequipa. Angélica y Pablo, como siempre, apoyando al equipo de Space Invaders. Así que bueno, hay muchos comentarios aquí. Ya saben, chicos, que déjense sentir ahí en la caja de comentarios. Ahí, espérate, déjame ver quién es. Angélica está preguntando si hoy se debe bañar uno. Pues bueno, hay que recibir un poquito limpios, ¿no? El 2021, digo, ¿no? Digo. Bueno, aunque también estamos todavía en pandemia, así que bueno. Ahí está Gilmer también, saludando a todos desde Sicuani, Cusco. Espero que el próximo año sí podamos ir a Cusco. Este año me quedé con las ganas, Yomo, de visitar Cusco. Me tocaba baño hoy, dice Eduardo. Pues bueno, a ver, vamos viendo también quiénes podrían ganar el día de hoy. Ya tengo aquí los resultados, ustedes lo van a ver en la parte central de la pantalla aquí abajo, que vamos a ir bajando esto. Bueno, estaba en duda si es que hacer un PowerPoint con los resultados y todo, pero una que me dio flojera, otra que me ganó el tiempo, y otra que dije, mira, mejor que los chicos lo vean directamente desde los resultados del formulario, para que vean de que aquí no hay trafa, aquí no estamos engañando a nadie, así que lo van a ver ahí ustedes directamente, ¿vale? No mientas, por favor, todos, diles que el terno no te entraba y que te has demorado, o sea, media hora por eso. He tenido que, ahorita ustedes no lo ven porque la cámara lo tapa, pero he tenido que al botón del saco amarrarle una pequeña cuerda, una pequeña pita para poder engancharlo al ojal. Y ahorita pues está así, parece, pues parezco Hulk ahorita con este saquito de papa. Con este saco, pero bueno, en fin. Pablo preguntando, ¿a poco ustedes se bañan? Y aquí en el chat se ha vuelto una discusión si es que hoy día se bañan o no, chicos. Bueno, ustedes pueden hacer también el baño del gato, ¿no? Así con salivita nomás. O pueden hacer el baño modo avión. ¿Tú sabes cómo es este el baño modo avión, Yomo? ¿Cómo es el baño modo avión? Primero las alas y luego el motor. O bueno, ya ustedes ven qué tipo de baño pues se puede hacer por ahí. La cuestión es de que algo tienen que hacer esta noche, chicos. Así que hoy se celebra que este 2020 por fin se acabó. Un año que nos ha traído pues muchas cosas malas, pero también muchas cosas buenas, ¿eh? Que es lo que vamos a ver en esta noche, cuál ha sido lo mejor del 2020. Han habido momentos épicos, han habido momentos que uno dice what the fuck, han habido torneos muy buenos, han habido equipos muy buenos, han habido jueces muy buenos, así que hoy vamos a tratar de darles un reconocimiento a todos. Antes el brindis, dice Henry. Bueno, Henry, vamos a ver si podemos por ahí hacer un brindis, ojalá con anisado, ojalá, bueno, con lo que tengan ustedes, pues hoy día se brinda. Yomo, ¿tú con qué vas a brindar el día de hoy? ¿Con juguito, con leche, frugos, pulpín? Bueno, y la Yomo se nos fue, la hemos perdido, chicos. Una lástima, se ha quedado ahí congelada. En caso, bueno, a ver, mientras Yomo esté ahí congelada, aprovecho en contarles, en la casa de Yomo se ha ido la luz, se ha ido la energía eléctrica, así que es muy posible también de que ella se esté desconectando a cada rato, ¿vale? Saludos también Gabriel Mondragón, que está saludando desde México, preparando la cena, pero al pendiente, siempre apoyando el equipo Space Invaders. Muy bien, Gabriel, muchísimas gracias también por el apoyo. Anisa de Merequipa, ahí está Henry.
Pero bueno, chicos, vamos a empezar, ¿vale? No sin antes agradecerles a todos. Hemos tenido, muchas gracias DL Roma por ese poderoso like. Hemos tenido, ustedes lo ven ahí, no es mentira, nos estamos floreando, 1.382 respuestas en el formulario, ¿vale? Cabe recalcar de que no han, o sea, a ver, no es que las 1.382 personas hayan respondido absolutamente todas las preguntas, o digamos, han votado en todas las categorías. Cada uno ha votado solo en algunas, pero aún así no ha habido ninguna categoría, digamos, que se haya quedado sin votos, ¿vale? Todas las categorías han recibido muchos votos, no todas, pues, las 1.382, pero, pues, siéntanse bien, chicos, que mucha gente ha votado por ustedes. Y también, bueno, lo que puse ayer para los que me tengan agregado a mi Facebook personal, pues lo vuelvo a decir ahora, ¿vale? Nosotros tuvimos al empezar esta... Uy, ya ves, esto era lo que no quería, que Yomo se corte. A ver, un momento, chicos, un momento, que termino de arreglar esto, que no lo había terminado de arreglar. Vale, ahora sí, perdón, chicos, que ya saben que ahorita Yomo está sin electricidad. Vale, y lo que les decía, yo lo que quiero es reconocer de que la cantidad de respuestas que hemos tenido, la cantidad de votos que hemos tenido, ha sido totalmente gracias a... Y bueno, ahí volvió a entrar Yomo. Ahora sí, Yomo. Tus medias están sufriendo hoy. Sí, para los que están preguntándose por qué estoy más oscura de lo normal, lo que está pasando conmigo es que justo hoy Luz del Sur decidió dejarnos sin luz acá en Chaclacayo. Y estoy con una lucecita, con una luz de luna, y acompañada por mi hermana para que no venga el Muki a corretearnos. Así que voy a estar de celular mejor, ya fue mi laptop. Ya. Bueno. En fin, Yomo, lo que les estaba contando a los chicos era que habíamos tenido 1.382 respuestas en el formulario, que nosotros cuando empezamos esta actividad, cuando dijimos, bueno, este año también tenemos que hacer el Robotic Awards, pero esta vez a nivel Latinoamérica, dijimos, vamos a ponernos esta pequeña meta de llegar a las 1.000 personas que lleguen a votar, pero pues gracias a ustedes, y es más, ni siquiera quiero decir gracias a ustedes, esto ha sido total mérito de ustedes, así que ustedes han logrado de que esta meta se supere con creces. Hemos llegado a 1.382, por ahí Roboto no acertó los 1.500, pero va, no importa, hemos superado los 1.000 y esto es enteramente gracias a ustedes, chicos, así que lo que queremos también que se den cuenta con este pequeño logro, con esta cifra, es que ustedes como equipo de robótica, como competidores, tienen esta capacidad de poder mover gente, de poder influenciar en las personas para que entren un link y voten, incluso que algunas personas pues no pudieron votar dentro de la web, pues los chicos se consiguieron el link del formulario directamente y empezó la gente a votar en el formulario, y dense cuenta, ¿qué pasó, Yomo? No, nada, que fue loquísimo. Sí. Fue loquísimo cómo evolucionó todo. Y dense cuenta de que nosotros solamente hemos puesto dos posts, ¿vale? Uno para decir ya se abrieron las postulaciones y el segundo para decir falta una hora para acabar. Eso ha sido las dos únicas publicaciones que hemos hecho. Todo lo demás ha sido de ustedes. Y en verdad estos días, chicos, yo los felicito de verdad, me quito el sombrero para todos ustedes que han estado compartiendo el enlace, han hecho videos, han hecho mini tutoriales de cómo votar. He visto que algunos equipos incluso han contactado medios de comunicación, periódicos, youtubers también para que los promocionen. Y eso de verdad, chicos, yo los felicito porque todo este trabajo ha sido de ustedes, ¿vale? Así que ustedes se merecen todos los aplausos por esta actividad, por todos los votos que hemos logrado. Y lo que sí quisiera que ustedes se lleven, digamos, como enseñanza a esto, es que este arrastre de personas lo pueden lograr no solamente para una votación. Hay algo que nosotros mucho, digamos, autocriticamos de los torneos, y es que en los torneos no entra la gente a ver. Y sin embargo, o sea, fíjense quiénes son los que pueden generar de que la gente se interese y entre a los enlaces o entre a ver videos, o incluso entra a verlos competir ustedes, ¿vale? Son ustedes mismos. A mí, de verdad, me gustaría muchísimo que este enorme trabajo que ustedes han hecho para que voten por ustedes, pues se refleje también en los torneos, ¿vale? Así que
tratemos, chicos, todos juntos de que este 2021, los torneos que tengamos, que van a haber muchos virtuales también, pues lleguemos también a que estas 1.382 personas no solamente entren un link a votar, sino que también entren a verlos ustedes competir, a ver el talento que tienen ustedes. Y van a ver de que ya para diciembre del 2021 ni siquiera vamos a necesitar pedirles que voten. La gente va a votar de forma automática con ustedes. Así que bueno, Yomo, ¿qué te ha parecido todo este despliegue de los chicos por pedir sus votitos? Nada, en realidad me pareció loquísimo cuando me contaste que inclusive se comunicaron con un periódico. También vi posts de Instagram, vi posts de LinkedIn, inclusive creo que empezaron a poner más videos, también vi el video de cómo es que los chicos compartían sus historias de Facebook, se etiquetaban entre sí, era loquísimo, y en realidad a mí me gusta ver esa actitud, porque con esa actitud ustedes demuestran de que son un buen equipo y de que están preparados para también crecer. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ganen un concurso van a necesitar apoyo. Y son esas personas quienes lo siguen, que van a ser su respaldar, para que ustedes puedan pedir ese apoyo. Entonces, yo pienso que es un beneficio que ustedes mismos están ganando, el hecho de ganarse la confianza, ganarse el apoyo, tener un público de respaldo, porque eso les va a ayudar mucho más adelante cuando ya todo regrese a la normalidad y querramos viajar y conocer, etc. Así que me pareció súper buenísimo, loquísimo, y de verdad que los felicito a todos. Ha sido un mérito de todos los competidores, realmente. Así es, pero bueno, ya estamos, chicos, a punto de conocer ya a los ganadores, ¿vale? Pero pues vamos saludando, vamos viendo a ver quién más se conecta. Aquí se está conectando también Daniel Blanco desde Bucaramanga, Colombia. Un saludo enorme para ti también, hermano. María Teresa Mamani también, saludos desde Argentina. Y está Mr. Roboto también defendiendo su momento WTF con su mami Dame Plata. Así que bueno, lo vamos a ver también. Tenemos un par de videitos también preparados para el día de hoy. Así que bueno, incluso pues bueno, hemos estado revisando también los videos de los momentos épicos, de los momentos WTF, y sí, hemos visto también en repetición, lo hemos repetido como 5 veces, Roboto, tu video del Mami Dame Plata. Así que bueno, espero que... vamos a ver si es que ha ganado, de repente no ha ganado, que hay también otros momentos muy épicos, momentos muy raros, digamos así. Pero bueno, chicos, vamos a empezar de una vez. Antes de que nos gane la hora, antes que nos llegue el 2021. Y pues la primera categoría que vamos a conocer sus resultados. Pero a ver, voy a bajar despacito, no voy a hacer que haga spoiler. A ver, es la de mejor torneo de Sudamérica de la parte norte, ¿vale? La parte norte de Sudamérica, que incluye Colombia y Ecuador. Y bueno, Venezuela, en caso tenga, que bueno, no hemos tenido registrado ningún torneo de Venezuela. O las Guyanas, o bueno, ya. Bueno, todo lo que está en la parte de Sudamérica Norte, ¿vale? Entonces, pues, en esta categoría hemos tenido 3 nominados, si no me equivoco. Así que Yomo, por favor, ayúdame. Todavía no voy a hacer resultado, ¿eh? Solamente dime quiénes son los nominados de esta categoría. Sí, claro. Los nominados para la categoría de Mejor Torneo Sudamérica, Zona Norte, son el Robotic People Fest Virtual de la primera edición de Colombia, el RoboJam 1 de Colombia y el Robotic Street Fight Volumen 1 de Ecuador. Así es, muy buenos torneos, muy interesantes. El Robotic People Fest Virtual primera edición es para muchos, bueno, no para muchos, lo es el primer torneo virtual que involucre varias categorías en Latinoamérica y hasta posiblemente a nivel mundial. Así que también fue un torneo, digamos, que marcó un antes y un después, ¿vale? El RoboJam, un torneo muy innovador con categorías diferentes, nuevos competidores, hemos visto nuevas formas de llevar la competencia a modo virtual. Y el Robotic Street Fight, que fue un torneo totalmente épico organizado por nuestros amigos de la Noche Robótica, que por ahí Juanito debe estar por ahí viéndonos. Así que bueno, tenemos estos 3 torneos y chicos, esta categoría ha estado reñida, o en realidad, a ver, todas las categorías han estado reñidas, pero de estos 3 solo puede haber un ganador. Así que Yomo, por favor, coméntanos quién es el mejor torneo de Sudamérica Zona Norte. Pero a mí me gustaría que en la caja de comentarios nos digan si quiere que se lo digamos así despacito, despacito, o se lo diga así de frente, que le lance el ganador. A ver, pues vamos a ver qué dicen en los comentarios. Recuerda, Yomo, que tenemos que esperar un ratito entre lo que preguntamos y nos contestan por el delay de Facebook.
Pero bueno, por aquí está Carlos Colin, dice saludos desde México, excelente trabajo en este Aún 2020. Muchísimas gracias, Carlos. Harold también está aquí, uno de nuestros jueces nominados. Harold, saludos desde Cartagena, Colombia. Dice Diego Vergues, también desde Argentina, del equipo de Carlos Casares. Un saludo también para ti, está saludando a todos los amantes de la robótica. Y bueno, Yomo, a ver, tenemos Despacito, quiere Mr. Roboto, quiere Despacito, así que pues, bueno. Vamos a dárselo Despacito al Roboto. A lo Luis Fonsi, vale. Dice. Henry vale. También dice Despacito. Bueno, la gente quiere Despacito. Así que vamos a dar de pasito a pasito, suave, suavecito, Yomo. Vale. Entonces, en el tercer puesto tenemos a qué nervios. En el tercer puesto tenemos al Robotic Street Fighter Volumen 1 de Ecuador. Wow. Ahí está, tercer puesto para nuestros amigos de la noche robótica. Y bueno, a ver, vamos a decir el segundo puesto, ¿no? Para que ya claro. Decimos el segundo y ya se sabe el primero. Pero pues bueno, como los chicos quieren Despacito. Mira, acá hay uno que quiere Rapidín, mira. Acá hay uno. ¿Quién fue? A ver, Andy Kevin desde Bolivia dice Rapidín que debe cenar. Bueno, Pablo dice Despacito como Luis Fonsi. Aníbal quiere De Frente. Bueno, hay opiniones acá divididas. Vamos a ver cómo vamos avanzando. Yo creo que las últimas categorías vamos a apurarlas y vamos a decir De Frente. Pero bueno, Yomo, ¿quién quedó segundo puesto en esta categoría? En segundo puesto quedó el RoboJam 1 de Colombia. Así es. Y eso nos deja con el ganador, el primer lugar, el mejor torneo de Sudamérica Norte, que va para el Robotic People Fest virtual, primera edición de nuestros amigos de Robotic People. Así que un fuerte aplauso para todos ellos. Un saludo también a Cristian, a Ronald, los organizadores, bueno, todo el staff de organizadores de Robotic People. Se lo han llevado, lo han merecido. Y vamos a ver qué tan reñido ha estado esto. Para que vean, ahí está, digan cuántos votos. A ver, ahí vamos con los votos, ¿vale? Para que vean la pequeña tortita, ahí está, ¿vale? Ha estado... Bueno, a ver, Robotic People ha tenido casi la mitad de los votos, han sido 428 votos en total de esta categoría, y pues Robotic People se llevó 196 de estos votos, el segundo que fue RoboJam fue con 133, o sea, han sido unos 63 votos de diferencia, y muy pegadita el Robotic Street Fight Volumen 1 con 99 votos o 23.1%, así que esos han sido los votos, chicos. Pues el Robotic People Fest ha sacado cierta ventajita aquí, ¿vale? Este no ha estado tan reñido. Hay, voy haciendo un spoiler, hay una categoría que tiene empate. Así que yo no sé cómo vamos a hacer aquí para desempatar, pero hay una categoría que tiene empate, ¿vale? Así que vayan pensando qué podemos hacer en caso de empate, ¿eh? Pero a ver, vamos viendo algunos comentarios. Que para mí, para nadie. Ok. Aquí hay muchas felicidades. Mario dice más que merecido por Robotic People, por dar el primer paso. Muy bien. Gilmer quiere con suspenso. Claro, Roboto ahí, el organizador de RoboJam, dice que le digan cuántos votos porque no cree que haya perdido la categoría. Pero bueno, chicos, ya saben, esto lo hemos dicho cuando anunciamos los nominados, ¿vale? Esto es mera popularidad, ¿vale? Esto ha sido por votos. Nosotros hemos nominado a los mejores y ya con estar nominado, ten en cuenta de que, bueno, pues... Eres uno de los tres mejores. No queremos decir que el público ha acertado o no ha acertado. Puede que sí, puede que no. Pero tengan en cuenta que la votación es mera popularidad, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, Yomo, vamos a rápidamente a pasar de categoría. Porque ya que nos hemos ido al norte, ahora nos vamos hacia el otro extremo. Y tenemos el mejor torneo de Sudamérica Sur. Que aquí tenemos también tres nominados. Así que Yomo, por favor, coméntanos. ¿Quiénes son los nominados a Mejor Torneo Sudamérica Zona Sur? Los tres nominados para el Mejor Torneo del Sur de América, del Sur de América, son el Steppy Rob Virtual Demo 1 de Argentina, el Steppy Rob de Virtual Demo 2 de Argentina y el ETIC, o no sé si es ETIC, 2020 Edition Virtual de Paraguay. ¿Por qué todo lo quieres dar en inglés, yo? A ver, que yo sepa era el ETIC virtual de Paraguay. Ah, el ETIC, ok. Pero bueno. Yo no sé si es un acrónimo, pero vale. A ver, chicos, toda la zona sur, pues, nos incluye los países de Argentina, Chile, que lamentablemente, pues, no ha tenido torneos este año, al menos no hemos registrado ninguno, Paraguay, Uruguay, que tampoco hemos registrado torneos,
y creo que no me estoy olvidando de nadie más, espero que no me maten, pero este año solo hemos tenido pues en Argentina y en Paraguay, así que hemos tenido en Argentina las dos ediciones del Steppy Rock virtual y en Paraguay el torneo del ETI, que es la exposición de exposición tecnológica y científica, espero no equivocarme, del 2020, que tuvo su competencia de robot también muy interesante. Así que, bueno, a ver, yo creo que aquí vamos a hacer salteadito, ¿vale? Esta vamos a dar de frente el primer lugar, ¿vale? Y la siguiente categoría ya vamos despacito, ¿ok? Si no, nos quedamos aquí hasta el 2021. Entonces, Yomo, por favor, ¿quién fue el ganador del mejor torneo de Sudamérica Zona Sur? El ganador con un porcentaje de la tortita de 35.8% es el ETIC 2020 edición virtual de Paraguay. Muy bien, muchas felicidades, muchos aplausos para nuestros amigos de Paraguay que han salido ganadores de esta categoría. Un saludo a Sebastián también, que fue la cabeza de la organización. Vamos a ver qué tan reñido estuvo esto, porque en verdad esto sí ha estado... Miren esa tortita, o sea, ha estado muy igual. Ahora, hay que decir una cosa también, que pues es justo decirlo, ¿vale? Que aquí el Steppy Rob ha estado como que un poquito en desventaja, porque claro, sus votantes se han tenido que partir en dos, ¿vale? Así que mensaje también para nuestro amigo Pablo Zamorano y todo el equipo de Steppy Rob. Ustedes podrían decir de que en realidad han tenido pues el 63% de los votos más o menos, ¿vale? Porque pues en este caso se ha partido en dos sus votantes, pero como pues así fue la categoría, ¿vale? Así se puso. Nuestro ganador es el ETIC 2020 edición virtual de Paraguay con 106 votos. Y tengan en cuenta que el segundo puesto, que fue el Demo 1 de Steppy Rob, tuvo 105 votos. Así que esto se ha definido por un votito, por un solo voto de diferencia. Y el Demo 2 pues tuvo 85 votos. Así que prácticamente podemos decir que esto es un empate, ¿vale? Es un empate técnico, pero pues bueno, así es la competencia, así es la premiación, y el premio se la lleva el ETIC. Así que pues bueno, felicidades también a los dos o a los tres. Vamos a ver un poquito los comentarios. Que dice Eduardo Restrepo, Chile tuvo el Robo One Latinoamérica. Bueno, no conozco ese torneo roboto, así que F. Pablo dice jajaja. Ja, ja. Eso de los votos antes de que dijeras los puestos. Bueno, a ver. Y bueno, vamos a ver qué sigue. Muchas felicidades también a Argentina, que yo sé que tienen muchos más torneos, así que también pues avísennos para colaborarles en esos torneos también y que los podamos incluir aquí. Los chicos de Chile también, por favor, no se queden dormidos, ahí adelante con los torneos. Uruguay también, que no lo vemos muy seguido dentro de, digamos, de la comunidad de Latinoamérica de robótica, pero pues bueno, esos han sido los mejores torneos de la zona sur. Y ahora, Yomo, nos vamos con algo más cercano a nosotros, ¿vale? Que es de la categoría de mejor torneo de Sudamérica de la parte central, que la parte central incluye a Perú y a Bolivia, ¿vale? Debería incluir a Brasil también, pero pues bueno, Brasil por el momento está como que en otra liga, es otro mundillo, así que por eso es de que no lo estamos incluyendo. Pero estamos solo Perú-Bolivia aquí, ¿vale? Entonces tenemos también tres nominados en la categoría de mejor torneo Sudamérica Centro, así que Yomo, por favor, dinos quiénes son esos tres nominados. Los tres nominados para el mejor torneo Sudamérica, la parte centro, son el X-Robots Virtual Edition de Perú, el primer torneo Otodai de Perú y el Roboter Webware de Bolivia. Iba a leer Web. A ver, tenemos al X-Robots, ¿vale? Es decir, de Paraguay. El primer torneo Otto DIY, que fue un torneo exclusivo para robots Otos, que también estuvo muy divertido. Incluso le podemos dar también a ese torneo una mención especial, que fue el torneo con más personas conectadas en vivo durante el streaming. Así que eso también es de considerar de ese torneo. Y el Roboter Webber de Bolivia, que fue el único torneo presencial, ¿vale? De esta lista, ¿vale? Fue un torneo que se hizo en enero, pre-pandemia, en Bolivia. Así que bueno, también lo hemos incluido aquí. Ya sabemos de que es un poquito la discusión entre si deberíamos considerar torneos presenciales junto a virtuales,
Pero bueno, ya hemos conversado de eso. Así que tenemos esos tres, dos nominados de Perú, un nominado de Bolivia. Así que llamo, por favor, en esta categoría, si vamos despacito, vamos a conocer quién fue el tercer lugar. Vale, aquí sí está bastante ajustado porque, miren, les voy a dar el porcentaje, ¿ok? Vamos de la tortita, el tercer puesto tiene 31,4% y el tercer puesto se lo lleva el primer torneo Oto DIY de Perú. Así que felicidades, chicos, por su tercer puesto. El segundo puesto tiene 33,9% y se lo lleva el Roboter Webber de Bolivia. Y nuestro primer lugar. Y el primer puesto, que está súper cerquísima, que tiene 34,7%, se lo lleva el X-Robots Virtual Edition de Perú. Así que felicitaciones, porque la copa se queda en casa. Bueno, en casa ni tanto en casa, Yomo, porque esto está bastante al norte, ¿vale? Esto se va hasta Piura, y nosotros estamos en Lima. Pero igual muchas felicidades en realidad a los tres. Esto ha sido prácticamente otro triple empate, ¿vale? Ahí les mostramos la tortita también. Miren esa tortita cómo está casi perfectamente partida en tres. Así que los tres digamos que son los ganadores, pero por un par de votitos. Vamos a ver cuántos votos, ¿vale? El primer lugar, que fue el X-Robots, tuvo 125 votos. Y el segundo lugar, que fue el Roboter Wetverb, tuvo 122 votos, así que esto se ha definido por 3 votitos solamente. Y el primer torneo Oto DIY tuvo 113. Esto quiere decir 9 votos por debajo del segundo lugar. Así que esto nuevamente es prácticamente un empate. Muchas felicidades también a los 3 torneos, pero este pequeño premio se lo llevan los chicos de la Nacional de Piura, del equipo Elite, organizadores del X-Robots Virtual Edition, que es el mejor torneo de Sudamérica, zona centro. Así que muchas felicidades. Ahí está Pablo Reyes, también de México, saludando a los chicos de X-Robots. Luis Marca ahí saludando a Potosí, Bolivia, que fue la sede del Roboter Wetverb. Pero bueno, vamos a continuar, chicos, si no la noche nos queda chica. Ya hemos visitado todo Sudamérica, pero nos falta pues la parte que está en el hemisferio norte, lo que correspondería a México y Centroamérica, pero pues nuevamente no tenemos torneos registrados en Centroamérica. Uy, espérate, que casi hago un spoiler aquí. Así que, pues bueno, tenemos dos torneos de México que han sido los nominados, dos torneos muy buenos. Así que, Yomo, por favor, ¿quiénes son los dos nominados de esta categoría? Los dos torneos nominados para el mejor torneo de México y Centroamérica son el Tex Robotics TXRX Legends. Ahí hubo toda una discusión en cómo se pronuncia, porque ni los organizadores saben, ni los chicos de Tecnobotrix saben cómo se pronuncia. Pero bueno, el TXRX Legends, vale. Y el segundo nominado. Y el segundo nominado es el Robot Rumble Play. Así que vamos a ver quién es el ganador, porque de verdad que estoy bastante ansioso. Así es. Bueno, esta no ha estado tan reñida, no hay que decirlo. Pero claro, es que aquí hay un torneo que tiene toda una maquinaria detrás. Tiene un montón de fans, así que bueno, esto ya también digamos que era lo esperado, ¿vale? Pero de todas maneras, los dos torneos han estado buenísimos. Los dos merecen llevarse el premio. Pero, Yomo, dinos ya de una vez, ¿quién fue el ganador de esta categoría? El ganador de la categoría es... y lo que se esperaba, es el Robot Rumble Play. Así que felicitaciones, chicos de México. Ahí está, muchas felicidades también al gran Jobs y a todo su equipo de organizadores, y también a los chicos de Tecnobotrix, que han hecho un gran trabajo con el TXRX Legends. Pero pues bueno, Robot Rumble Play obtuvo 199 votos y Tecnobotrix pues sus 119 votitos, que de todas maneras no está nada que nada mal. Así que muchas felicidades. Esto no tiene nada que ver con el pollo en la brasa que Jobs mandó a Lima, por cierto. Nada que ver. No había ningún tipo de soborno de Jobs, por favor, ni lo piensen, nada. Así que, bueno, no, es que en realidad, bueno, el Robot Rumble tiene muchos, muchos fans. Incluso vi por ahí que Robot Rumble estaba ofreciendo también regalos a sus votantes y todo esto. Así que, bueno, también sí. Hay que reconocerles eso, ¿vale? Así que bueno, aquí está el Roboto también felicitándolo al Jobs.
Con Fufón San Miguel nos dice que el 2021 empiece con paz y amor. Pues bueno, aquí lo estamos empezando con enfrentamientos entre todos. Va a haber gente que se va a picar, que por qué no gané y todo lo demás. Así que mucha paz y amor no hay aquí. Y aparte que esto es una página de competencias. Así que nada de paz y amor. No, mentira, chicos. Paz y amor siempre con todos, ¿vale? No, claro. Toda competencia tiene que ser súper leal. Y para que amenice la noche, chicos... Vayan sacando sus traguitos para fin de año. Salud, chicos. Justo aquí Jobs dice, chelas hoy en casa de Andrea. Así que Jobs también va a estar con sus chelas. Yomo tiene su chela ahí. Pues yo ya me las acabé, así que bueno, pues no las puedo mostrar. Están ahí en el tachito las botellitas. Y bueno, Pablo también felicitando a Jobs. Pero bueno, muchas felicidades entonces a Robot Rumble Play, que fue un torneazo también de una semana entera. Y no solamente hubieron competencias de robots, sino también el concurso de talentos que nos trajo también un momento WTF muy importante. Tuvimos también las entrevistas del Robot Rumble, pues fue un evento muy completo, así que muy merecido. Y el torneo de Tecnobotrix, pues también fue un torneo muy muy bueno. Pero en fin, esa ha sido la categoría de mejor torneo de México. Y es momento de autopremiarnos, Yomo. Llegó el momento al que nadie le importa, pero pues a nosotros sí, porque queremos saber cuál es la opinión de ustedes. Así que los torneos que hemos organizado nosotros como Let's Go Robot, pues los hemos partido en dos. El primero ha sido del mejor torneo realizado en una plataforma virtual. Pues aquí no le vamos a dar mucho suspenso, Yomo, porque bueno, ya esto vamos a pasarlo rápido, ¿vale? Esta categoría que le explicamos durante las nominaciones incluyen dos torneos que lo hicimos directamente con los desarrolladores de estas plataformas. Y pues bueno, fue para nosotros una primera experiencia con cada uno de ellos dos para pues traerles mejores competencias, mejores eventos con miras al próximo año y en lo sucesivo, ¿vale? Así que los dos torneos nominados aquí han sido el Coded Arena Liga de Retadores 2020, que fue hace poquito, fue hace un par de semanas, y la Copa Lapsland, que también fue muy sonada, pues muchos de ustedes también compitieron aquí, y es la ganadora de esta categoría con 57.8%, 163 votos. Así que, pues bueno, recalcar también de que las dos plataformas son de procedencia española, son de España, así que el premio sí o sí se va a ir a España. Así que si por ahí también al gran Pablo de Labs Lancy nos está viendo, pues muchas felicidades también, que sé que él también tomó con mucho cariño la competencia, tomó con mucho cariño que los competidores le hayan destruido 7 robots en menos de 24 horas y que tuvo que gastar para reparar todos los robots. Y bueno, en fin, pero le gustó mucho también la competencia. Y no se pierdan también el 2021, ¿qué me pasa? Me estoy trabando, Yomo. El 2021, esperen... Estoy tomando y tú te estás mareando. Esperen más competencias, no solo con Lapsland y con Coded Arena, sino con muchas otras plataformas que tenemos sorpresas preparadas para ustedes. Por aquí está Pablo también diciendo, el otro Pablo, diciendo Space Invader, que fueron los ganadores de Lapsland. Pues ahí está, ¿vale? Y pues bueno, la otra categoría es el mejor torneo de Let's Go Robot. Que esta categoría sí me ha sorprendido la gran cantidad también de personas que han votado. Así que muchísimas gracias a todos los que votaron. Que son, bueno, 6 nominados. Ha estado muy reñido. Así que, pues Yomo, por favor, dinos. Yo voy a mostrar ya de frente la torta, pero por favor, dinos los 3 primeros lugares. Aunque eso también fue empate, creo, ¿no? Sí, ha estado súper, súper... No. O sea, no empate, pero sí ha estado súper reñido. Ha estado muy pegadito. Bueno, sí. Pues cuéntanos, ¿quiénes son los 3 primeros? El tercer puesto se lo lleva... A ver, espérate. El desafío robot en casa. Así que ese ha sido nuestro evento un poquito más preferido por la gente. El segundo puesto se lo lleva el robot Makuchi. Y yo creo que sí, la mayoría lo ha disfrutado bastante. Y el primer puesto de nuestros eventos se lo llevó el desafío robot Beam. Que ha sido realmente todo un espectáculo. Así es. Así que muchísimas gracias a todos. Y también recalcarles de que estos eventos se hacen por ustedes y para ustedes. Así que cada vez que vean que sacamos un nuevo torneo, por favor participen, inscríbanse, compártanlo, postéenlo, porque para nosotros, a nosotros nos ayudan a crecer y también nos ayudan a crecer para ustedes, para ayudarlos un poquito más y ayudarles a llegar un poquito más lejos.
Así es, Yomo. Y también, bueno, aquí hay varias cositas que recalcar, ¿vale? Lo primero es que, claro, el premio, digamos, entre comillas, va para nosotros mismos, pero en realidad el reconocimiento va para todos los chicos que han competido, porque el torneo fue bueno, no por nosotros, sino por la calidad de competidores que estuvieron, ¿vale? Lo otro es que sí me sorprende mucho que no hayan sido, pues, escogidos, como digamos, primero y segundo, los torneos de las categorías, pues, más, comunes, ¿no? Las más tradicionales, que son, bueno, el Makuuchi, que fue el torneo de Minisumos, tuvo un segundo puesto, pero el torneo de velocistas, pues, bueno, estuvo ahí, ¿no? Quedó cuarto puesto. Sin embargo, los desafíos robot, el desafío robot en casa, que fue, digamos, nuestra primera respuesta a la pandemia, pues tuvo una gran cantidad de votos. Y el desafío Robot Beam. Yo creo que el desafío Robot Beam ha sido una competencia y una categoría en realidad, o una modalidad, que digamos en el año ha pasado muy en perfil bajo. Pero pues nos hemos dado cuenta que, miren, la gente lo ha escogido como el mejor torneo nuestro. Y ha sido un torneo que se ha replicado dos veces más. Se replicó también en el torneo ETIC de Paraguay. Y se replicó, bueno, luego en el otro torneo de la Municipalidad de Lima, que no puedo mencionarlo aquí porque si no me despiden. Pero pues ha sido un torneo que se ha ido repitiendo. Y yo estoy seguro que el próximo año veremos más países incluso que lleguen a implementar esta categoría del desafío Robot Beam. Así que, pues bueno, muchísimas gracias a todos los que compitieron en estos torneos, a todos los que estuvieron también en las transmisiones. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a leer un par de comentarios. Por aquí está, bueno, Mr. Roboto recordando a Juana la Rana, que fue el robot que él presentó en esta categoría. Sí. Felicidades también, manda Angélica. Heriberto Aldrete está saludando a Mr. Roboto también. Así que bueno, saludando también desde Puerto Vallarta. Así que un saludo también enorme a ustedes. Y bueno, chicos, esas han sido todas las categorías de torneos. Y llegamos, Yomo, a la categoría más divertida de la competencia. Bueno, del certamen. No sé por qué le digo competencia, si esto, bueno, de la premiación. Que es el momento. Que es el momento WTF o el momento WTF del año. Y pues para ello, pues hemos preparado un pequeño video, un compilado de los nominados, que dura un minutito. Así que, pues, Yomo, vamos a ver. ¡Disfrútenlo! En las últimas semanas hemos visto algunas competencias virtuales de robótica y hemos detectado mucha controversia en las categorías de Minisumo y Sub. Hemos descubierto que están preparando una gran competencia virtual de robótica exclusiva para Minisumos y Sumos. Y bien, hemos hecho la primera ronda y vamos a esperar a que se enfríen tantito los motores. Estamos esperando que se enfríen tantito los motores. Espero y no hagas tanto spoiler, Dino. Es un otro sistema de enfriamiento. Limpia las llantas con la poderosísima técnica del vodka. Ah, sí. Muy bien, estamos preparando Sin marcas. Echa en tu mano. Estamos preparando para el torneoski de Let's Go Robotski. Bueno, amigos de Robot Rumble, mi nombre es Eduardo Restrepo y hoy vengo a traerles una historia, algo de stand-up, una tontería de aquí desde Colombia, 40 años de edad. Mami, dame plata, mami, dame plata, mami, dame, mami, 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 dame plata, mami, dame plata. Y ya está, chicos, ahora sí hemos visto a todos los nominados al momento WTF del año, ¿vale? Pues bueno, vamos directamente, Yomo, a ver quiénes son los ganadores. Vamos a mencionar los tres primeros, vamos despacito, ¿vale? Entonces, vamos a saber primero quién fue el tercer puesto en que me estoy trabando, no sé qué me pasa hoy día, Yomo, no sé, estoy... Bueno... El tercer mejor momento WTF del 2020. ¿Cuál es, Yomo? Por favor.
El tercer puesto para el momento What the Fuck del año es el Tecnobotrix limpiando las ruedas con vodka. Borrachos, no hagan eso. Del Grand Prix Robots. Y para colmo, con niños ahí al costado. O sea, que... Muy mal. Mención también honrosa, que claro, no pudimos ponerle como que 5 nominaciones a Tecnobotrix en esta categoría, pero mención honrosa también a los gatitos de Tecnobotrix que se metían a la pista, y también a la refri, al freezer de Tecnobotrix que sirvió para enfriar los motores de sus robots, porque sus robots estuvieron ahí como 5 minutos en la refri, así que, pues bueno, esas dos menciones honrosas también al equipo de Tecnobotrix, pero se llevan el tercer momento WTF del año, con su uso innovador del vodka para limpiar las ruedas, que en verdad, ese momento me dolió en el alma, yo, o sea, todo ese vodka desperdiciado, tirado al piso literalmente para limpiar las ruedas, pero bueno, en fin. Por favor, no hagan eso en los concursos físicos, porque normalmente hacemos los concursos en universidades y nos van a sacar a patadas. Así no, que, por favor. Es más, yo me imagino que si alguien está haciendo eso, alguien va a meter la cabeza ahí por abajo para tomarse el vodka que cae. Posiblemente. Sí, es más eso que fue muy, eso fue muy robotero de tu parte. Así sí, pero bueno, en fin. Yomo, a ver, ¿cuál es el segundo momento WTF del año? ¿Quién ganó el segundo lugar? El segundo momento WTF del año, y que cuando tú me lo mandaste por inbox personal antes de enviarlo a todos, yo me quedé también como que, ¿qué miércoles es esto? Pues... el Anonymous anunciando el robot Mapuche. Así que eso se llevó el momento What the Fuck del año, porque sí, fue súper raro. Así es. Y el primer puesto... Espérate, pero déjame contar un poquito del segundo puesto. Vale. Es que justo en esa semana, o sea, a ver, lo que pasa es que íbamos a anunciar que íbamos a hacer un torneo de minisumos y un día antes sale la noticia esta que Anonymous estaba filtrando un montón de cosas y un montón de gente. Y bueno, salió la loca idea de ¿y por qué no hacemos que Anonymous anuncie el torneo? Y ya, y lo soltamos. Y tuvo éxito también porque, pues bueno, a los chicos les gustó. Yo pensé que me iban a llenar de dislikes. Bueno, no hay dislikes en YouTube, pero ya en Facebook, pero ya me entienden. Pero, pues bueno, parece que les gustó la idea. Así que, bueno... quizás Anonymous en serio algún día pues nos promocione un torneo, que eso sería genial. Sí, pero sin corrupción. Ok. Sin desear que uno por los... Ahora sí vamos a conocer, Yomo, por favor, que yo sé que están los chicos muy ansiosos de conocer quién fue el ganador a momento WTF del año 2020, y el premio va para... El premio va para... Ay, ¿lo puedo decir cantando? Dilo cantando, por favor, por favor. El premio va para Mr. Roboto y el concurso de talentos. Pero no lo ibas a cantar. Vale, dame la frasecita y lo canto. Ya me olvidé. A ver, espérate, por acá Roboto lo había escrito. Espérate, me fijo en los comentarios. Mami, dame plata. El premio va para... Mami, dame plata. Mami, dame plata. Ahí está, así que Mr. Roboto, muchas felicidades. Yo sé que este es el mejor reconocimiento que te han podido dar en toda tu vida. Así que, y el mejor reconocimiento que te darán en tu vida en muchos años. Así que, pues bueno, siente como si hubieras ganado, no sé, un premio Nobel o algo así. El público te ha reconocido. El mejor momento WTF de este año ha sido... tu presentación en el concurso de talentos. Ni siquiera ganaste ese concurso, pero ya ves de que la gente lo reconoció como lo mejor del año. Así que bueno, Mr. Roboto, muchas felicidades. Y esperemos que algún día también nos des un pequeño concierto, ¿no? Un pequeño concierto aquí virtual, que nos sería espectacular también. Para volverte a escuchar cantar ese Mami Dame Plata, ¿vale? Aquí Mr. Roboto dice, vale aclarar que solo relaté una situación que me pasó en la vida real, yo no la compuse, pero a ver... Roboto, que no sé si recuerdas en el streaming que hicimos de reacción, pues tú la cantas mejor que el original, o sea, es una cuestión increíble. Pero bueno, muchas felicidades, y bueno, a los demás nominados también, un saludo también a nuestros amigos del equipo de Predadores, que ahí estuvieron ventilando sus motores con un ventilador, vaya la redundancia. Así que ese momento también que lo vimos en vivo en YouTube cuando ahí nuestro amigo pues puso el ventilador encima del robot, que fue espectacular.
¿Qué más? Bueno, lo de la Copa Lapland, que ya lo mencionamos, que bueno, ahí eso, ese momento no fue muy público, muy conocido, más fue algo interno, pero valía la pena mencionar de que nuestros competidores les destruyeron 7 robots en un día a los chicos de Lapland. Un WTF tremendo, y hasta tuvimos que postergar la competencia por toda la emergencia que se dio. Fue que Pablo lo recibió de buena forma, así que todos los organizadores tienen que ser como Pablo, que le decimos, te destruimos 7 robots, y Pablo, oh sí chicos, está bien, muy bien chicos, sigamos. Sí, fue espectacular, así que un abrazo enorme también al señor Pablo Orduña. Y bueno, también lo de Elon Musk, ¿vale? Elon Musk que estuvo presente en el tercer día del TXRX Legends, así que un saludo muy grande aquí también para nuestro hermano Elon Musk, espero que nos acompañe también en siguientes torneos, ¿vale? Solamente para que quede registro, Mr. Robot obtuvo 93 votos por su presentación. Y el segundo lugar, que fue Anonymous, recibió 82 votos, ¿vale? Así que, pues bueno, felicidades para todos. Y nos vamos con la siguiente categoría, que es la de el momento épico del año. Así que esto también tiene su videíto. Así que, pues, Yomo, vamos a verlo. Dale. Izquierda, perdón, al revés, Quicksilver a la izquierda y Peludito a la derecha. Cuidado que Quicksilver está más rápido y Quicksilver se sale. Quicksilver se ha salido de la pista y Peludito Flash es el ganador del encuentro al llegar al mismo punto donde se salió Quicksilver y Peludito Flash. Vamos a ver cuántas vueltas llega a dar. Y se regresa Peludito Flash, tuvo un error, y si Quicksilver hubiera aguantado un poquito más, quizás hubiera ganado por... Entonces, señores, tendríamos un triple empate, no podemos tener 3 campeones, porque ahora sí cada milésima de segundo cuenta, así que por favor vean bien de que está parando el cronómetro en el tiempo adecuado. Empieza la prueba final de Robot Hernández, se ha ido a toda velocidad la meta y lo ha hecho en 2:47. Sale Tejo Metawalker a toda velocidad, se da con la pared, se ve equivocar, se ha quedado enganchado en la pared. Y esto pone como ganador al Robot Hernández de Mecha Flow Team. Chicos, la final, Reptar del equipo de Robot Makers de México contra Onix del equipo Tecnobotics también de México. Vamos a verlo. Y tenemos a Reptar a la izquierda y a Onix a la derecha. Salen los dos robots. Cuidado que Reptar se está acercando, Reptar está cada vez más cerca de Onix. Onix sigue escapando, sigue dando su máximo esfuerzo. Reptar le está pisando los talones. Nos estamos acercando al minuto de competencia. Bueno, y esos han sido los nominados a momento épico del año. Pues cada uno tiene su historia detrás, Yomo. Pero bueno, antes de contar pues las 6 historias rapidito, vamos primero a ver el ganador y luego vamos comentando de cada uno, ¿vale, Yomo? Entonces, pues, la misma historia, vamos a ir desde el tercero hasta el primero, mientras Yomo ahí acomoda su cámara, perfecto. Y ahora sí, Yomo, por favor, comentan, ¿pero qué tienes ahí? Quería conectar el cargador, pero no era. Bueno, en fin. F. Chicos, una F en los comentarios, por favor, no. Para Yomo, que se le cayó el celular. F por mi cargador. Bueno, ahora sí. El tercer puesto. Ya. Perdónenme. Mejor cógelo tú ahí con la mano. El tercer puesto se lo lleva el triple empate en la final de velocista amateur del Grand Prix Robots. El segundo puesto se lo lleva la final de la carrera de insectos del Robotic People Fest Virtual primera edición. ¿Y vas a contar la historia o digo el primer puesto? No, di el primer puesto y luego contamos todas las historias.
Vale, el primer puesto del momento épico del año se lo lleva Baymax empujando 6 kilos, que a mí me parece increíble porque apenas puede cargar 3, pero él se empujó 6 kilos del robot Makuuchi, así que felicitaciones. Así es, muchas felicidades también a nuestro amigo Andy, el creador del robot Baymax, desde Sucre, Bolivia, que él también estuvo pidiendo votos exclusivamente también para esta categoría. Creo que a él le interesaba más ganar esta que la de mejor equipo de Bolivia, pero bueno, es que en verdad se lo merece y fue un momento muy muy épico. Vamos a mostrar ahí la torta. Y bueno, ahí está con su 32.5%, 111 personas han considerado que ese fue el momento épico del año. Y de verdad, a ver, yo tuve el momento privilegiado de verlo antes, porque yo tuve que editar los videos y luego lo vieron todos los demás. Pero yo también cuando lo vi por primera vez, yo no lo podía creer, porque todos los competidores empujaban pues sus 3 kilitos, sus 4 kilos, ya 4 kilos y medio, era como que wow, está empujando 4 kilos y medio, y ustedes lo han visto en el video, o sea, primero empieza ahí Andy poniendo todas las bolsas, pesando así 6 kilos, y yo estaba como que gritando como que ¡va a empujar 6 kilos, ese robot va a morir! Y Andy estaba lo más tranquilo, así, 6 kilitos, ¿no? Lo puso en el dojo y su robot pues se lo llevó con todos esos 6 kilitos. Así que igual mucha gente no lo pudo creer. Después del video muchos me escribieron al inbox diciéndome, oye, ese video está trucado, ¿cómo es posible? ¿Cómo empujar 6 kilos? Pero nuestro amigo Andy con su robot Baymax lo logró, lo lograron. Así que muchas felicidades, también fue el momento épico. Y bueno, claro, los otros momentos también fueron muy buenos. La presentación de Milo del desafío Robot Beam ha sido incluso un clip que lo hemos usado muchas veces para temas publicitarios porque fue espectacular. La verdad, la primera vez que hicimos el desafío Robot Beam no teníamos la expectativa tan alta, pensábamos que iban a mostrar pues robots muy muy básicos, que a ver, la idea de la categoría es mostrar robots básicos, pero no pensábamos que iban a llegar a ese nivel de hasta mostrar un robot, un escorpión que apagas la luz y el robot empieza a brillar y sigue atacando y detecta su presa y guau, fue una cosa increíble. Cuando soltamos el video también en la presentación, los comentarios se llenaron pues de felicitaciones a este chico de la ciudad de Huancayo que lo hizo espectacular. Así que pues bueno, esa fue la presentación de Milo, que fue también el menos votado, pero bueno. Para mí fue también uno de los mejores momentos del año. El triple empate en la final de Velocista Amateur, que en realidad los amateur fueron los que dieron el ejemplo en el Grand Prix Robot. Fue toda una competencia espectacular y ese triple empate que nos generó una fecha adicional también estuvo muy bueno, que incluso ahí vieron ahí el último clip de ya de cuando se definió este triple empate. La final de la carrera de insectos de Robotic People Fest, yo creo que también mucha gente no se esperaba mucho de esta categoría dentro de Robotic People Fest. Muchos tenían más atención pues en los minisumos, en los velocistas, pero los insectos fueron los que nos regalaron el momento más memorable de todos, con ese, bueno, que en realidad fue por una falla, fue por una falla del tercer puesto, que era el más rápido, y justo en la final falla el robot y gana el otro, que eso se ve también en muchas competencias, pero fue espectacular. Y por último y no menos importante, Tecnobotrix contra Robotmakers, que fue épico por, digamos, por el trasfondo, ¿vale? Tecnobotrix, pues la misma Daphne que está por aquí en los comentarios, pues nos comentaba dentro del streaming que el equipo Tecnobotrix siempre ha visto a Robotmakers como un modelo a seguir, como un equipo de referencia. Y justo en la final de su propio torneo les toca enfrentarse en la final contra Robotmakers, y claro, el robot de Tecnobotrix le aguantó un minuto de carrera al robot de Robotmakers, que supuestamente es el favorito siempre y supuestamente le iba a alcanzar en 10 segundos. Le aguantó un minuto, no pudo ganar, pero en realidad ese enfrentamiento fue muy épico y todo el trasfondo pues le dio un grado emotivo importante. Así que, bueno, muchas felicidades también a todos los que protagonizaron los momentos épicos. Por aquí está Andy también ya agradeciendo a todos sus seguidores. Andy agradeciendo pues a todos los que votaron por él. Así que Andy también, si quieres en los comentarios, da tu discurso ahí de agradecimiento por el premio, ¿no? Ahí está Andy agradeciendo también a Pablo, retándolo a competir de forma presencial. Pero bueno, ahí están muchos comentarios también a favor de Baymax. Así que eso ha sido, chicos, el momento épico del año 2020. Y vamos con las categorías más esperadas, Yomo, las categorías a los mejores equipos de cada país. Esto también ha estado muy reñido.
Aquí también han habido muchas campañas de vota por mi equipo, por favor. Yo creo que estas categorías han pedido más votos que las categorías de torneos. Así que, pues bueno, tengan en cuenta, chicos, como hemos dicho desde un principio, que, a ver, el premio en sí que te demuestra o que demuestra que eres uno de los mejores equipos es ya estar nominado, ¿vale? De la nominación hasta este momento ha sido puros votos, ha sido pura popularidad. Así que, si no ganaste en tu categoría, pues no pienses de que es porque no eres bueno. O sea, en realidad todos los nominados han sido los mejores. Esto simplemente es una actividad hasta de entretenimiento, si lo quieres decir. Y bueno, aquí se gana por votos. Así que vamos a ver quién ha sido el equipo que más votos ha recibido. Y empezamos con... Esto ha estado en orden alfabético, ¿vale? De países. Así que vamos a empezar con el mejor equipo de Argentina. Yomo, hemos tenido 4 nominados aquí, así que por favor dinos quiénes han sido los 4 nominados de mejor equipo de Argentina. Los 4 nominados al mejor equipo de Argentina son el Instituto Cardenal Stepinac, el equipo de robótica de Tornquist, el 4R Carlos Cázares y la Escuela de Robótica Misiones. Así es, tenemos 4 equipos muy muy buenos. Y en realidad, bueno, esto no solamente pasa en Argentina, ¿vale? Sino en varias de las categorías de este año, que muchos de los equipos no han coincidido en el mismo torneo. Muchos de ellos sí, pero muchos de estos equipos es como que un equipo ha participado más en cierto tipo de torneos, otro equipo en otro tipo de torneos. Así que tengan eso también en cuenta para cuando hagamos lectura de estos resultados, ¿vale? Pero en esta categoría, Yomo, es donde sucedió lo inimaginable, que fue que tenemos un empate, así que... Un empate, así que bueno, sin más dilación, Yomo, dinos directamente, ¿quiénes han sido los 2 equipos ganadores que han quedado empate en el primer lugar de esta categoría? Los equipos que han quedado empatados y que en realidad nos ha dejado súper sorprendidos son la Escuela de Robótica de Misiones y el 4R es Carlos Cázares. Así que felicitaciones para ambos equipos. Así es, un fuerte aplauso para los 2 y para los 4. En realidad, 4 equipazos de Argentina. Pero pues bueno, ha habido un empate. No pensábamos que con 404 votantes iba a haber un empate. Pero aquí lo ven, ¿vale? Nosotros no queríamos justamente mostrarles el formulario para que sea esto totalmente transparente. El equipo 4R Carlos Cázares ha tenido 112 votos. Y en la Escuela de Robótica de Misiones ha tenido también 112 votos. Y por ahí cerquita, solamente a 9 votos de diferencia, estaba el equipo de robótica de Tornquist, de nuestro amigo Aníbal, con 103 votitos. Y el Instituto Cardenal Stepinac, bueno, con 77, que ya les dije, esto ha sido full votación, popularidad, porque también el Instituto Cardenal Stepinac, pues torneo que ha ido, torneo que ha arrasado con los primeros lugares, así que también ha tenido un año espectacular. Pero en esta categoría, en esta votación, pues tenemos ese empate entre Misiones y Carlos Cázares. Así que muchas felicidades a los 2 equipos. Vamos a ver los comentarios. Y aquí está Pablo Angélica poniendo sus stickers. Mr. Roboto felicitándolos también. No sé si haya conectado gente de Argentina ahorita, porque también sabemos de que en Argentina ahorita deben ser ya casi las 11 de la noche. Así que, pues bueno, a nuestros amigos de Argentina también un fuerte abrazo si es que luego ven la repetición el día de mañana. Pues muchas felicidades para ustedes. Ya les estaremos también mandando su premio a cada ganador por PDF, pero les enviaremos un pequeño reconocimiento, ¿vale? Pero bueno, vamos rápidamente con el siguiente país, la siguiente categoría. Espérate, déjame ver porque no quiero hacer spoiler. Que es el mejor equipo de Bolivia, que en esta categoría también he visto que han pedido muchísimos votos. Así que, pues bueno, vamos a ver quién es el ganador. Tenemos 4 nominados. Y por favor, Yomo, ayúdame. Los 4 nominados son... Los 4 nominados para el mejor equipo de Bolivia son el Club de Robótica de Potosí, el Team Tiburoncín Ujaja, el Club de Robótica de Sucre y Robote. A ver, un momentito. A ver, Yomo. Repeat after me, ¿ok? El Team Tiburoncín Aju Aju. ¿Por qué? Porque así es el nombre del equipo. ¿Yo qué puedo hacer? Ellos lo han puesto así. El Team Tiburoncín
Ajú, ajú. A ver, repite after me, por favor. Vale, los nominados son el Club de Robótica de Potosí, el Team Tiburoncín Ajú, ajú, el Club de Robótica de Sucre y Robote. Ahí está, perfecto. Ahora sí, Yomo. Y pues bueno, yo creo que acá los chicos ya están muy, muy ansiosos, muy, muy nerviosos. Así que vamos directamente con el ganador en esta categoría, ¿vale? Directamente, Yomo, por favor. El ganador a Mejor Equipo de Bolivia es... El Mejor Equipo de Bolivia es el Club de Robótica de Potosí. Así que aplausos por ustedes. Así es, muchas felicidades al otro Pablo. Tenemos muchos Pablos también en esta comunidad. Pero bueno, felicidades también a todos los equipos. Vale, ahí el Club de Robótica de Potosí ha ganado con un 41.3% con 179 votos. Y pues le siguió de cerca el Team Tiburoncín Ajú Ajú con 109. El Club de Robótica de Sucre con 86 votitos, un 19.9%. Y el equipo Robotech con 59 puntos. Ya saben, chicos, de que esto ha sido mera votación. Los cuatro equipos han tenido un gran 2020, han tenido gran participación en los torneos. Y lo que siempre decimos también, yo creo que Bolivia en general, en lo que es robótica de competencia, pues ha dado una gran sorpresa este año. Se han mostrado muchísimo todos los equipos y han dado una muy buena demostración de nivel en robótica en todas las competencias que han estado, ¿vale? Así que bueno, aquí está Aníbal también desde Argentina, que nos está saludando. Con Pufón San Miguel también dice felicitaciones a todos los equipos de Argentina. El Jobs también ahí poniendo sonrisas y este emoji. Y pues bueno, Gerardo May dice felicitaciones a los ganadores y a sus mentores, excelentes de trabajo maestros. Y bueno, muchísimas felicidades para todos. Diego Verdes también es de Argentina, del equipo de uno de los ganadores, del equipo de Carlos Casares. Muchísimas gracias, dice, por todo lo que trabajan por la robótica. Y Siles Mau felicitando también al Club de Robótica de Potosí. Pues bueno, tenemos ganador en Bolivia, Yomo. Y nos pasamos al siguiente país rápidamente, que es Colombia. Así que vamos a conocer al mejor equipo de Colombia. Aquí también tenemos cuatro nominados. Y nuestros cuatro nominados, ¿quiénes son, Yomo? Por favor. Los cuatro nominados al mejor equipo de Colombia son el UITEC, el Rosons Universal Robots, el RUR o RUR en Spanglish, el Team Maslet Robotics y My Robotech. Así es, tenemos a esos cuatro equipos nominados. Tenemos el equipo de UITEC, que en realidad ha estado muy activo con las categorías de plataformas virtuales, ¿vale? Así que por ahí también han tenido una pegada extraordinaria en este 2020. El equipo LWR de nuestro gran amigo Mr. Roboto, de nuestro gran amigo Mami Dame Plata, ahí también ha estado nominado. El Team Master Robotics también, que ha hecho un trabajo espectacular con sus seguidores de línea, con su velocista Tachyon Plus. Así que también muchas felicidades. Y el equipo My Robotech, el equipo de los niños, el equipo que la destruye en las categorías Junior, pues también está aquí. Así que Yomo, rápidamente también, ¿quién fue de frente el primer lugar? ¿Quién fue el equipo ganador de esta categoría? El primer lugar, con un porcentaje de 36.7% de la tortita, es el equipo UITECH. Así que felicitaciones al equipo UITECH de Colombia. Ahí está, muy bien. Muchas felicidades a UITECH, que por ahí también deben estar activos en los comentarios. Y pues bueno, el segundo lugar, bueno, UITECH tuvo 166 votos, un 36.7% de la tortita, como dijo Yomo. Y el segundo lugar fue para nuestro amigo Mr. Roboto, ¿vale? Para el equipo RUR con 112 votos. Han sido, pues bueno, han sido 54 votos de diferencia, ¿vale? Así que acá se ha habido cierta ventajita. Pero en tercer lugar, solo a 9 votos de diferencia con RUR, ha estado el Team Master Robotics. Y bueno, My Robotech, que tuvo ahí sus 71 votitos de corazón. Así que muchas felicidades también para los cuatro equipos. Y bueno, vamos viendo también, Yomo, los comentarios. Ahí está Daniel también del equipo UITECH celebrando ahí en los comentarios. Mr. Roboto, que dice que se le fue la señal. Pues bueno, se la perdió Mr. Roboto su anuncio del segundo lugar. ¡Se me fue la luz! Pablo Reyes dice, hubieras hecho la competencia del Pablo del Año. Yo creo que sí, hubiera sido buena idea, una categoría el Pablo del Año, porque ahí tenemos a Pablo Reyes,
tenemos a Pablo Guzmán de Bolivia, tenemos a Pablo Zamorano de Argentina, tenemos a Pablo Orduña de España. No sé qué otro Pablo más hay, pero bueno, me disculpa a todos los Pablos si es que me he olvidado de alguno de ustedes. Pero sí, hubiera sido una buena idea la categoría al mejor Pablo. Pues bueno, Yomoy está con su bola de cristal. Parece como si fueras a leer el futuro, así las predicciones para el 2021. Yomoy, a ver, ¿cuáles son las predicciones para el próximo año? ¿Qué ves en tu bola? No tengo bola, lo siento. En mi bola de cristal dice que para el mes de septiembre o octubre estaremos viajando. Se te está pagando la bola. Se te está pagando la bola, Yomo. No, es mi modo discoteca. Perdón. Vale. Bueno, continuando con la discoteca, tenemos al siguiente país, tenemos la siguiente categoría, que es la del mejor equipo de Ecuador. Que en esta categoría solo tenemos 3 nominados, pero son 3 equipos espectaculares, son 3 equipos muy buenos. Y por favor, Yomo, ¿quiénes son los 3 equipos nominados? Los 3 equipos nominados al mejor equipo de Ecuador son el Robotic Rams, el Ares Team y el Team Comil Robotics. Ahí está, así que ahí hemos tenido nuestros 3 nominados. Tenemos al equipo Robotic Rams, que han sido los maestros de los minisumos radiocontrolados. Los chicos de Robotic Rams han hecho un gran año, incluso se han puesto activos en las redes también, con su propia página de Instagram, su propio fanpage, así que han estado muy activos los chicos. Ares Team, ¿qué decir del Ares Team? De nuestro amigo Juanito de Noche Robótica, el popular Coméntelo Juanito, con sus chicos, con sus escolares, sus juniors de Ares Team. Que bueno, ahora están lanzando la Wii Robot Academy, así que no sabemos si el próximo año seguirán presentándose como Ares Team, como Wii Robot, pero bueno. Así que muchos éxitos también para el próximo año para Juanito y sus niños, ¿vale? Y tenemos al Team Comil Robotics, también un gran equipo, con sus velocistas, con sus robots de Lego también, que estos chicos la destruyen en las categorías de Lego. Pero, pues bueno, solo puede haber un ganador. Nuevamente, categoría muy reñida. Y Yomo, por favor, dinos ya de una vez, ¿quién ganó al mejor equipo de Ecuador? El mejor equipo de Ecuador es el Robotic Rams. Ahí están, muchas ¡bravo! Felicidades al equipo Robotic Rams, que han ganado la categoría de mejor equipo de Ecuador. Han tenido un gran año los chicos de Rams. Se le volvió a ir la cámara a Yomo. Que han tenido 144 votos, un 42.9%. Los chicos de Robotic Rams han arrasado con esta categoría. Y con 109 votos ha estado Ares Team de nuestro amigo el gran Juanito. Team Comil pues tuvo 83 votos también. Buena cantidad de votos para el Team Comil Robotics. Pero bueno, esos han sido los resultados de el mejor equipo de Ecuador. Vamos viendo, a ver esa cajita de comentarios, chicos. Por favor, no dejen dormida la caja de comentarios. Por acá está. Ah, Juan. Mira, estamos hablando del mejor Pablo y nos hemos olvidado de Juan Pablo. Nos hemos olvidado del Juanpa, que es parte del equipo de Les Du Robot. Así que bueno, Juanpa también entra a la categoría del mejor Pablo, ¿vale? Y aquí está Andy también, que dice que él va a votar, bueno, supongo que por Pablo Reyes. Pero bueno, chicos, a ver, dejen ahí que en los comentarios sus predicciones que... ¿Por qué Pablo votarías? ¿Por qué Pablo votarían? Y aparte recuerden que nos estamos acercando a la categoría principal de este certamen, que es la de equipo del año. Así que también vayan dejando en los comentarios qué equipo creen ustedes que va a ganar esta categoría de equipo del año. Y el equipo junior del año también, que eso está muy peleado, ¿vale? Pero nos vamos al siguiente país, Yomo, que yo sé que muchos aquí, incluido uno de los Pablos, lo está esperando, que es el mejor equipo de México. Sí, y la verdad es que esta categoría ha estado súper, súper reñidísima, porque el segundo puesto y el primer puesto se llevan por muy poco. Pero bueno, vamos a conocer a los nominados. Ah, no te escuché los nominados. Vale, los nominados son Tecnobotrix, el equipo Megaflow Team Tesgi, el Boris Team,
los depredadores Presebewak y el Space Invaders Robotic. Así es, tenemos a todos estos nominados. Es la categoría con más nominados, creo, dentro de las categorías de mejor equipo. Yo creo que aquí se amerita, Yomo, ir desde el tercero hasta el primero. Porque acá sí son bastantitos, ¿vale? Así que, pero vamos despacito, ¿vale? Porque acá creo que los chicos de México fueron los que más estuvieron pidiendo despacito. Así que vamos a darle con calma, ¿vale? Ok, Yomo. ¿Quién fue el tercer puesto? Bueno, el tercer puesto con 9.9% se lo lleva el Tecnopotrix. Aplausos. Así es, muchas felicidades al equipo Tecnopotrix. Que bueno, ellos han estado en plan un poquito pesimista también anoche, diciendo no, que nadie va a votar por nosotros. Pero bueno, ahí tienen un buen tercer puesto, equipo Tecnobotrix. Muchas felicidades. Y pues bueno, aquí yo sé que hay alguien en los comentarios que está al borde del infarto por saber el segundo y primer puesto de esta categoría. Pero vamos despacio, ¿vale? Para aumentarle la agonía. Y vamos a conocer al... no tan despacito, dicen en los comentarios. Vamos a conocer al segundo puesto, Yomo. El segundo puesto al mejor equipo de México se lo lleva un equipo que empieza con M. A ver si adivinan. Ah, no, mentira. El Megaflow Team TESG. Así es, el segundo lugar se lo llevan los chicos del TESG, se lo lleva el Megaflow Team. Así que muchas felicidades, que es un equipo enorme, es un equipo que ha participado en muchas categorías. Así que bueno, muchas felicidades y muchas gracias también a todo el equipo Megaflow Team por toda la participación que han tenido en nuestros torneos. Muchísimas gracias. Y antes de conocer al primer lugar, Yomo, vamos a leer los comentarios para aumentar la agonía de nuestros amigos en los comentarios, los que están conectados. Enrique González dice, ruleta rusa del 2021, a ver qué robotista se casa primero. Bueno, eso está... No sé, no quiero... Bueno, sabemos que Verónica no va a ser, así que bueno, mira por ahí que, vamos a empezar. Mira que se casa uno... Si se casa uno, por una tradición, se tienen que casar dos más. Wow. Porque se tienen que casar sí o sí en equipo. Así que vamos a ver quién se casa primero, si la maldición va para México. Yo no sé. Yo creo que nuestro amigo Pablo Reyes, que está aquí en los comentarios, si él gana su categoría, yo creo que hoy día mismo pide matrimonio aquel muchacho. Así que, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué... Mira, Dafne aquí de Tecnobotes nos dice, la única categoría de un único concursante, el mejor Dino. Pues bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, no hay más. ¡Oh! Por cierto, que casi me olvido, Yomo, hablando de categorías de un único concursante. Hubo una categoría que lo dijimos en los nominados, que no incluimos, que fue el de mejor equipo de Paraguay. Porque en todo el año, pues solo hemos tenido la presencia de un equipo de Paraguay. Así que automáticamente este equipo se lleva el premio, ¿vale? A mejor equipo de Paraguay, que es el equipo T800. Así que un fuerte aplauso también, una felicitación al equipo T800, que es el mejor equipo de Paraguay del 2020 por Worldcover. Pero bueno, vamos a seguir viendo los comentarios antes de mencionar al mejor equipo de México. Que bueno, ya no hay más comentarios. ¡Ah, mira! Estábamos hablando de que Pablo iba a proponer matrimonio y aquí Angélica ha puesto en letras mayúsculas, acepto. Así que tenemos ya una pedida de matrimonio con sí incluido dentro del Robotic Awards Latinoamérica, Yomo. Aprovecho a enviar un saludo a Alexander, a ver si por ahí le prende el foco, no sé. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Mira, aquí Pablo dice, mi momento ha llegado. Mira, Dafne también dice, vas Enrique, pídeme matrimonio si gana Tecnobotrix. Pero bueno, a ver. Yo no sé qué va a pasar aquí. Pero bueno, Mr. Roboto dice, me contento con el segundo lugar de R.U.R. Bueno, Mr. Roboto, usted ya está casado, así que no, usted no cuenta para esto del matrimonio. Acá está Josué también de Robotic Ram, saludando desde Ecuador. Un saludo enorme también para ti, Josué, y para todo tu equipo. Angélica dice mucho sufrimiento, pero bueno, saludos, ya casi es el feliz año. Harold, que falta la categoría del juez del año también, así que estamos acercándonos a esta que es de las más importantes. Pero así, Yomo, vamos a ver si es que hay matrimonio o no hay matrimonio, así que por favor, coméntanos quién fue el ganador al mejor equipo de México. Güey. Previamente,
Pido disculpas porque no va a pasar. No creas. Vamos a ver. El mejor equipo de México 2020 es el Space Invaders Robotics. Tenemos boda, señoras y señores, tenemos matrimonio. El mejor equipo de México es el de nuestro amigo Pablo Reyes, el Space Invaders Robotics. Así que muchas felicidades también para este equipo que ha ganado con un 46.4%. Han tenido 319 votos, una cosa increíble. Así que muchas felicidades también para Space Invaders. Y Mechaflow Team, que estuvo en segundo lugar, tuvo 234 votos. Por otro lado, bueno, Tecnobotic tuvo sus 68 votitos ahí. Y bueno, el equipo de Predadores con 46. Y Boris Team, que solo tuvo 20 votitos. Pero aún así tuvieron un año espectacular. Así que vamos a ver esa cajita de comentarios que hice. Harold dice, faltó incluir mis mini sumitos que adornaron mi pastel de matrimonio. Bueno, Harold también. Vamos a hacer también la categoría de el mejor casado. El mejor casado, y vamos a ver quién sale elegido. Enrique dice, me pondré el cubrebocas amarillo para dinero. Todos con cubrebocas rojo para potenciar los matrimonios. Bueno, a ver, por favor, todos pónganse algo blanco, ¿vale? Porque todos debemos pedir por la salud de este año, porque si no, pasa lo que pasa en el 2020. ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! Gilmer dice que nervios. Ahí está ya Yair felicitando a Space Invaders. Pablo Reyes festejando. Pablo, por favor, ve cotizando los anillos de matrimonio también, los anillos de compromiso. Pablo dice mi hermana que a huevo. Bueno, pues a huevo, ¿no? A huevo. Andy dice, Pablo, ya te casas, enhorabuena, felicidades, mentira, pero crack. Felicidades para tu equipo. Ahí está, Jonathan también felicitando a Space Invaders. Pero bueno, ahí está, Angélica diciendo no me eches la sal. Y ya está. Bueno, chicos, ese ha sido el mejor equipo de México. ¿Te imaginas? Y ahora se van todos los conectados al streaming, ¿no? Ahí ya ganó Space Invaders, nos vamos todos. Pero falta la categoría, pues, local, ¿no? Local entre comillas, porque es la categoría que empezó todo para Let's Go Robot, que es la categoría de mejor equipo de Perú, que tenemos 4 nominados en esta categoría. Así que, Yomo, por favor, coméntanos quiénes son los nominados a mejor equipo de Perú. Los nominados son Ironbots, CMR Gilmar Tech, Equipo Kamak y Sercorp de Arequipa. A ver, Yomo, repeat after me. Sertricop. Sertricop. Arequipa. No, pero sin el chicle. Sertricop nada más, no. Tertricop. Ya está, Arequipa, ya, listo. Entonces tenemos a esos 4 nominados, tenemos al equipo Ironbot, que el año pasado pues era amateur, que supuestamente para este año nuestro amigo John Allen iba a tener un equipo consolidado, pero bueno, este año también estuvo él solito, así que bueno, representando al equipo Ironbot de Ica. Tenemos al equipo CMR Gilmar Tech, que ha sido, digamos, uno de los equipos revelación también este año en Perú. Un equipo de procedencia cusqueña, pero que también tiene participantes de Puno, de Arequipa, me parece también. Y hasta un chico de Ecuador tiene dentro de su equipo, así que también espectacular. El equipo Sertricop de Arequipa, con sus robots Otto, que también ha estado por ahí muy activo este año. Y el equipo Kamak, que digamos que este equipo nació y murió en la cuarentena, porque ya no sabemos nada de ellos. Este equipo fue el que presentó al escorpión Milo en el desafío Robot Beam. También fue el ganador del desafío Robot en Casa, es un equipo de la ciudad de Huancayo. Esperemos que el equipo renazca, porque era un equipo que era muy muy bueno, tenía muy buen potencial, pero lamentablemente pues no hemos vuelto a saber de estos chicos. Así que bueno, dicho todo esto, Yomo, por favor, ¿quién fue el ganador al mejor equipo de Perú? El ganador del mejor equipo de Perú, y creo que lo tiene muy bien ganado, es CMR Gilmar Tech. Así que felicitaciones a todo el equipo. Así es, muchas felicidades, Gilmer. El premio se va para Cusco, el premio se va para tus chicos. Y bueno, ha sido el ganador con un 40.4%, 143 votos para Gilmar Tech. El segundo lugar fue para Ironbots con 81 votitos. El tercero fue para Sertricop. Y el cuarto lugar fue para el equipo Kamak. Así que muchas felicidades también a los 4 equipos. Y bueno, yo aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis, porque hay un tema pendiente, que fue el Campeonato Nacional de Robótica.
que eso lo propusimos a principio de año, pero la idea del Campeonato Nacional de Robótica de Perú era pues ver a los equipos, a todos los equipos que participen en el Campeonato Nacional, que estén participando en todos los torneos para que vayan sumando votos, ¿vale? El único equipo que digamos cumplió este requerimiento fue el equipo IronBots, ¿vale? Y también nosotros dejamos de hacer el conteo de los puntajes porque, primero porque IronBots también pues ya en la última etapa del año pues bajó un poco la intensidad de participaciones, y por otro lado que era injusto tener un campeonato con un solo equipo, ¿no? Los demás equipos no participaban. El equipo Gilmertech empezó a participar cuando IronBots se fue apagando, igual con Certricop. El equipo Kamak, pues bueno, tuvo una vida muy efímera, ¿vale? Y los demás equipos, pues bueno, hubieron más equipos de Perú, pero que solo participaron en un torneo y ya. Entonces, lamentablemente por todas estas razones, no hemos podido continuar el Campeonato Nacional de Robótica, pero lo que vamos a hacer es guardar el puntaje que se ha conseguido hasta ahora, ¿vale? Se va a tratar más o menos de hacer como una ponderación, ¿vale? Como ponerles pesos, ya les vamos a contar luego cómo haremos ese cálculo. Y pues va a continuar, ¿vale? No tendremos un campeón nacional de Perú este año, pero lo vamos a juntar con el 2021, ¿vale? Así que vamos a tener un periodo 2021 o algo así. Así que igual los equipos que han ido acumulando puntos dentro de Perú pues van a mantener ese puntaje, y luego vamos a ver. Es que depende mucho también cómo se dé el 2021 en cuanto a torneos, ¿vale? Así que dicho este paréntesis informativo, yo me vamos a seguir viendo los comentarios. Aquí vale, está otro paréntesis, Dino, que sí, creo sí. Que creo importante hacer ahora. Ajá. Es de que previo a la competencia, bueno, previo a la premiación, siempre el equipo de Let's Go Robots se sienta a conversar sobre qué equipos van a estar nominados. Ajá. Entonces, es súper importante considerar esto, chicos, porque créanme de que hay muchos equipos, y de esos muchos equipos escogemos a los mejores. Entonces, el hecho de que ustedes estén acá ya es un premio meritorio para ustedes, porque demuestra de que han sido los mejores. Y nosotros tenemos muchos puntos críticos por los cuales los seleccionamos. Así que, ya que hemos terminado con la categoría de países, solamente me queda felicitarlos a todos. Y que, si por favor, si conocen otro equipo, otra competencia que se desarrolle en un país fuera de Perú, porque nosotros somos de Perú, avísenos, mándenos correo, cuenten con nosotros. Porque Let's Go Robot tiene esa intención, tiene la intención de no solo involucrarse, sino también ser parte de la vida de ustedes. Y a nosotros nos gusta mucho conocer sus culturas, así que por favor, comuníquese con nosotros mediante nuestras redes sociales, que es Let's Go Robot en Facebook. Así y es. En nuestro Instagram, la super cara de Dino. Sí, bueno, y el Instagram de Yomo también, que es Yomo1103, pero bueno. Sí, es muy cierto también lo que dice Yomo, era algo que, bueno, no pensaba mencionarlo, pero ya que Yomo lo comenta, antes de hacer los nominados, nosotros hemos hecho toda una tabla, digamos, hemos sumado los puntajes que cada equipo ha logrado en todos los torneos en los que ya saben, en los que nosotros hemos tenido cierta participación. Hay otros torneos pues que se dan, pero no los podemos considerar. Y hemos registrado, ¿cuántos equipos eran? Creo que algo de 140 equipos en total, ¿verdad, Diomo? De toda Latinoamérica. Ha sido todo un trabajo arduo de ver puntajes, de sumar, de ver de cada categoría los resultados y sacar pues los equipos que verdaderamente merecían estar aquí. Hay otros equipos que quizás también han merecido estar aquí, pero ya lamentablemente pues con los datos que teníamos nosotros registrados pues no alcanzaba para llegar a esta nominación, ¿vale? Así que, pues bueno, igual por favor ténganlo presente y pues el próximo año a seguir compitiendo con todo, ¿vale? Pero todavía no hemos acabado, todavía no hemos terminado, faltan las categorías más importantes de la noche. Aquí Enrique dice, Dinito comunica moment. Andy también felicitando a Gilmer. Henry también felicitando a Gilmer. Juanpa también felicitando a Gilmer. Gilbert felicitando a Gilmer. Que eso también es interesante. Pero bueno, ahí está. Enrique dice, mientras la pasamos fenomenal, todos son los mejores. Harold dice, todos los equipos son buenos, algunos resaltan en unas cosas y otros en otras. Lo de los votos es solo una anécdota. Jejeje. Felicitaciones a todos los equipos y los robotistas de Latinoamérica. La sacaron del estadio en esta pandemia, ¿no? Y eso es lo que estamos también mencionando durante todo el streaming. Chicos, todos en realidad merecen ganar
aquí todo esto de las votaciones es pues una actividad más, ¿vale? Es una actividad más, que tómenlo como tal, ¿vale? Aprovecho también a agradecer todo el cariño que todos ustedes le han tomado a esta votación. Yo sé que si no lo consideraran importante, no hubieran hecho todo el esfuerzo de pedir votos, de hacer videos y todo lo demás. Así que, pues bueno. Sí. Gilmer dice, Dino, estoy esperando tu mensaje de fin de año. Pues a ver, ¿qué está pasando aquí? Vamos con la siguiente categoría de una vez, ¿vale? Porque si no me van a pedir aquí mensaje a la nación. Que, ojo, antes hacíamos, ¿no? Vimos los mensajes a la nación cuando... Bueno, en fin, ya es otra historia. Tenemos una de las categorías más esperadas de toda la noche, que es la categoría de juez del año. Que, a ver, aquí también quiero hacer un paréntesis, ¿vale? Yo pensé, y esto lo dije cuando empezamos las nominaciones, que las categorías donde más iba a picar la gente, donde más iba a haber gente molesta o gente que se empiecen a decir cosas, iban a ser las de mejores equipos. Y dije, si es que no es la de mejores equipos, va a ser la de mejores torneos. Y ni lo uno ni lo otro. Todas las categorías de mejores equipos ha sido paz y tranquilidad. Las categorías de mejores torneos ha sido paz y tranquilidad. Y los jueces peleándose en los comentarios de las publicaciones. O sea, ha sido una cosa increíble. Los jueces han sido aquí los picones de esta premiación. Pero bueno, son nuestros jueces. Hay que quererlos siempre a todos. Y bueno, todos los jueces han hecho un trabajo excepcional este 2020. A excepción de un par de jueces que, bueno, ni siquiera están nominados, pero esa es otra historia. Así que, Yomo, tenemos un grupo de jueces aquí nominados que los hemos puesto aquí en esta categoría con todo nuestro cariño y nuestro corazón. Así que, bueno, y esperamos también que estos jueces pues sigan colaborando con nosotros y con todos los torneos durante el próximo año y los años que sigan. Recalcar también que esta categoría de mejor juez del año ha sido también una de las más reñidas de toda la... de todo el certamen, así que bueno, ahora sí, Yomo, vamos a conocer quiénes son los nominados a mejor juez del año. Vale, los nominados son Jobs de México, Lino Martínez. El segundo es Harold Rodríguez de Colombia. El tercero es Juanito, Juan Revelo de Ecuador. Coméntelo. El cuarto es Cristian Muñoz de Colombia. El quinto es Jonathan Saavedra, de Perú. Posdata, tómate más fotos, pues, Jonathan, por favor. Por favor. El sexto es Luis Hernández Moja, más conocido como Moja, de México. Y el último, pero no menos importante, Pablo Zamorano, de Argentina. Ahí está, así que tenemos a todos nuestros jueces de renombre ahí nominados. Vamos a conocer quién fue el ganador, pero... Por aquí, mira, ya ves, ya siguen reclamando los jueces en los comentarios. Mira, acá está Jobs diciendo, por si acaso que yo no he pedido votos, ¿ah? Por si acaso, yo no he pedido votos, dice Jobs. Así que, pues bueno. Yo por ahí he visto de que hay algunos que están compartiendo el link de su OnlyFans y que con eso han ganado votos. Así que, cuidado, por favor. No vale, ojo, hemos estado viendo los jueces que han estado ofreciendo packs por votos, los hemos descalificado, ¿eh? Así que, por favor, jueces, sí. Un poquito de cordura, ¿vale? Había gente que ofrecía membresía de OnlyFans gratuita y era como, ¿qué les pasa? ¿Qué pasa? ¿Se está descontrolando? Harold dice, fueron puros mensajes de amor y paz. Bueno, ahí de amor y paz hubo poco, Nada, mentira, chicos, todo esto es broma, ¿vale? Todo esto es aquí cochineo, como le decimos aquí en Perú entre todos nosotros. Jonathan dice, tomaré el pedido de Yomo para el 2021, así que Jonathan, cuando vayamos a Piura te haremos tu sesión de fotos también para que puedas tener buenas fotos que colocar, por favor. Daphne dice, Jobs con su OnlyFans asiático, bueno. Pues bueno, Yomo, vamos a ver, como aquí tenemos varios nominados, vamos despacito también, vamos desde el tercero hasta el primer lugar, ¿vale? Vale. Esta competencia, bueno, esta categoría de verdad que ha estado súper, súper reñidísima. Con decirte que la diferencia entre el tercer y segundo puesto es solamente de 0,7%. O sea, ha estado súper reñidísima. Vale, el tercer puesto se lo lleva... Se lo lleva Pablo Zamorano de Argentina. Ahí está, tercer lugar para nuestro amigo Pablo de Argentina. Un fuerte abrazo para Pablo.
Que bueno, él no creo que esté conectado, debe estar ahí celebrando con su familia el año nuevo, pero igual estaremos también. Espero que veas la repetición, Pablo, y pues un fuerte abrazo para ti. Segundo puesto, Yomo. El segundo puesto se lo lleva Jobs, de México. Felicitaciones. Felicidades, Jobs, sin pedir votos, ¿eh? Ojo, Jobs no ha pedido votos, ¿eh? No es que haya compartido el post en su muro para que se voten por él. Nada que ver, él no pidió votos, ¿eh? Pero sin pedir votos se lleva el segundo puesto. Yo me imagínate, Jobs si hubiera pedido votos. O sea, si hubiera sido, hubiéramos roto récords de votación. Nada, Jobs. Muy gran trabajo este año, muchísimas gracias también por todo el apoyo, muchas felicidades. Como dicen por ahí en los comentarios, todos los jueces merecen recibir este premio a juez del año, pero en esta actividad solo puede haber un ganador, así que por favor, señorita Antoinette Damián, díganos quién fue el ganador a mejor juez del año 2020. El ganador al juez del año 2020 es... Harold Rodríguez de Colombia. Así que ahí felicitaciones, Harold. Un fuerte aplauso para Harold desde Cartagena. Y a todos, en realidad, muchísimas felicidades. Miren esa tortita cómo está ahí de partida, casi a partes iguales. Nuestro gran amigo Harold tuvo un 21% con 82 personas que han considerado que usted es el juez del año. El segundo lugar, a ver, ¿quién fue el segundo lugar? Jobs, ¿verdad? Jobs tuvo 75 votos. Ha estado solo a 7 votitos de Harold. Y el tercer lugar, que fue Pablo, tuvo 58 votos. Y el cuarto lugar fue nuestro amigo Moa, que tuvo 57. Solo un votito detrás de nuestro amigo Pablo. Así que muchas felicidades a todos. Solo para el registro, el siguiente fue el gran Juanito, que solo tuvo 52 votos. Pero a pesar de que tiene 52 votos, yo sé que tiene todo el cariño del chat ahí. Así que bueno, muchas felicidades. Cristian de Colombia tuvo 42 votos, 10.8%. Y bueno, Jonathan, para que veas el poder que puede tener el tomarse una buena foto y colocar en el formulario. Bueno, yo sé que con una foto mejor, que salgas más de cerca, pues hubieras tenido pues más votos, pero pues te quedaste con un 6.2%, así que bueno, Jonathan, porque en fin. En la publicación que teníamos, yo le decía a Dino, ¿no hay otra foto de Jonathan? No, esa es la mejor foto, y era una foto de Jonathan a 30 metros de la cámara, así, y solamente salía su rostro, era como que ver que es el cuadro de mi pared. O sea, Jonathan, de verdad, tómate fotos, amigo. Te lo digo con todo favor, cariño y respeto. Tómate fotos. Por favor. Pero bueno, aquí está. Bueno, yo felicitando a Harold. Harold diciendo, ojo, yo solo ofrecí mi cariño. Todos lo hicimos tremendo. Muy bien. Ahí está Solange también felicitando. Bueno. Vamos a ver. Jonathan diciendo felicidades a todos los jueces por su trabajo durante los torneos del 2020. Daphne diciendo vientos, Harold fue el juez del TXRX, efectivamente. Gilmer también ahí felicitando a todos. Enrique diciendo le faltó sensualidad al Moa en su foto. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Daphne dice es que no subieron la foto en boxer del Moa. Bueno, a ver, tampoco queremos llegar a tanto, ¿vale? Pero bueno, chicos, nos acercamos a las tres categorías centrales. Bueno, en realidad son dos. Esta, pues, a ver, no es que alguien vaya a ganar por esta categoría, pero sí es importante mencionarla porque también ha sido algo muy interesante, que es la categoría del año, ¿vale? Que en su categoría favorita. Exactamente, que en esta categoría, pues bueno, suelen estar pues los velocistas, los minisumos, los robots de combate, el socket, etcétera, etcétera. Pero este año hemos tenido un infiltrado ahí que ha estado entre los mejores, así que... bueno, esto ya vamos a decirlo de frente, ¿vale? Acá no hay mucho suspenso. Dino, pero escúchame, ya Dino, hubo ya un empate también. Sí, y hubo un empate. O sea, eso también es de considerar. Las dos mejores categorías del año en empate han sido la de seguidor de línea velocista y el infiltrado, que ha sido la simulación con Vex Code VR. Así que estas categorías de simulación, pues también ha ganado categoría del año, que ha sido también una categoría que nació con la pandemia y pues bueno, ha llegado para quedarse. Así que pues bueno, vamos a ver y vamos a ver qué otras categorías de simulación van apareciendo el próximo año, Yomo. Sí, claro. Sí. Luego tuvimos en tercer lugar la categoría de carrera de insectos.
Luego la de Minisumo Autónomo y la de Minisumo RC. Miren que las categorías de Minisumo, que suelen ser las más aclamadas, pues este año han sido las dos menos votadas. Así que bueno, ¿qué le podemos hacer, Yomo? Así que, bueno, muchas felicidades a todos los competidores de estas categorías. Y vamos a ver qué otras categorías pues van apareciendo el próximo año. O qué categorías, pues bueno, dan la sorpresa, ¿vale? Así que bueno, ahora sí, vamos con las dos categorías más importantes de este certamen. Yomo, ya estoy un poquito cansado ya. Ya estamos llegando a las 2 horas de directo. Pero bueno, está dentro de lo planificado. Así que vamos con la categoría de equipo del año en nivel junior. ¿Vale? Equipo del año en categorías junior. La categoría para los más pequeños. Esta categoría es súper importante para nosotros porque marca un punto del antes y el después. Esos son niños que en realidad tienen planeado crecer mucho más y que cuando tengan la edad de muchos de ustedes pueden haber logrado grandes cosas. Entonces, nosotros previamente como equipo, como Let's Go Robot, queremos felicitar y mandar un gran abrazo a todos los niños y jovencitos que están empezando por la robótica y que están apostando por la robótica en vez de las drogas. No opten por las drogas. No sean como Dino. Y también a sus profesores. También a sus profesores, claro, que están haciendo un trabajo muy bueno. Papás, por favor, no dejen de apoyarlos. No dejen de apoyarlos. Si tu niño te pide un Arduino, cómprale un Arduino. No importa que se llame Arduaro, cómprale. Y sean felices. ¿Por qué mi robot no funciona? Si usé mi Arduaro. Arduaro. Pero bueno, chicos. Vamos a ver quiénes han sido los mejores equipos de estas categorías junior. Y la verdad, yo motivé a comentar que siempre es muy bonito ver cuando compiten estos niños que están con la cámara prendida y su papá está detrás ahí dándole todo el apoyo, celebrando las victorias de sus niños. Y es una imagen también muy muy bonita que nos llevamos en cada torneo. Pero bueno, vamos a conocer a los 4 nominados de esta categoría. Yomo, por favor, ¿quiénes son los 4 equipos nominados? Los 4 nominados para la categoría Junior, que vendría a ser el equipo del año, son el Instituto Cardenal Stepinac de Argentina, el Tecnobotrix de México, el CMR Gilmertech de México, de Perú, perdóname, y el ¿por qué Team Tiburcín Ajú de Bolivia? Ahí está, perfecto. Pero ¿por qué votas a Gilmertech? Quiere hacer un Laura Bozzo con Gilmertech, mandarlo a México. Perdóname. Es que parece la tarjeta de Sábado Falabella, la CMR. La CMR, ¿no? Sí. Así que bueno, sí. Chicos, ahí dejen en los comentarios, por favor, quién creen de estos equipos que va a ser el ganador a Mejor Equipo del Año de las categorías Junior. Y bueno, Yomo, vamos desde el tercer lugar para arriba. ¿Quién quedó en tercer lugar de esta categoría? De verdad que esta categoría ha estado súper, súper ajustadísima. Pero el tercer puesto se lo lleva el equipo Team Tiburoncín Ajú Ajú de Bolivia. Así es, muchísimas felicidades a los chicos del Team Tiburoncín, que ellos siempre también están pendientes a las transmisiones. Bueno, creo que hoy día no, porque ya se les hizo un poquito tarde. Pero, pues bueno, muchas felicidades también a los chicos de Bolivia. Vamos con el segundo lugar, Yomo. El segundo puesto se lo lleva Tecnobotrix de México, así que felicitaciones. Ahí está, muchas felicidades a Dafne, Enrique y a todos sus chicos que han hecho también un excelente trabajo. Ya sabemos, los chicos lo han dejado muy en claro en los comentarios, que a ellos no les importa el resultado de esta premiación porque ellos se consideran los mejores y en verdad esa es la actitud. Vale, en verdad son los mejores independientemente de los votos que tengan. Así que, pues bueno. Y tenemos al primer lugar, Yomo. Que bueno, a ver. Vamos, quedan 2 nominados. Uno de ellos va a ser el cuarto puesto. Y el otro va a ser el primer lugar. Lamentablemente solo puede haber un ganador, ya saben. Pero ya saben de que aquí, si estás nominado es porque eres ya uno de los mejores. Así que nadie a sentirse mal, pues todos tómenlo de la manera que es, ¿vale? Esto es una votación, es una actividad para divertirnos todos y rememorar también todo el año 2020. Yomo, por favor, ahora sí, sin más preámbulos, ¿quién es el mejor equipo del año de la categoría Junior es... Tamborcitos, por favor. El equipo CMR Gilmertech Perú.
Así es, el premio se queda en Perú, chicos, así que muchísimas gracias y muchas felicidades al equipo CMR. El premio se va para Cusco y bueno, también el equipo Cardenal Stepinac, que bueno, a ver, el equipo de Argentina, el equipo Cardenal Stepinac no ha tenido muchos votos en todas las categorías que ha estado nominado, o quizás no, pero ha sido un equipo increíble, ¿vale? Yo creo que el equipo Cardenal Stepinac ha sido su año, el 2020. Torneo que han ganado, se han llevado por lo menos un primer lugar, así que muchas felicidades. Pero pues bueno, se acaba de ir Yomo. El equipo más votado ha sido Gilmertech, pero ha estado esto también muy muy reñido, para que vean los puntajes, ¿vale? CMR Gilmertech tuvo 105 votos y por detrás, solamente a 2 votos de diferencia, ha estado el equipo Tecnobotrix en segundo puesto, así que Tecnobotrix, has estado a 2 votitos de llevarte el mejor equipo de las categorías Junior. El Team Tiburoncín tuvo 96 votos y el Instituto Cardenal Stepinac ha tenido solo 54 votos. Así que falta una categoría, chicos, que estamos a puertas de conocer el equipo del año. Pero pues bueno, quiero leer esos comentarios, quiero ver esa cajita de comentarios cómo va. Ahí está Pablo Reyes felicitando a Gilmer. Dafne dice, Wii segundo lugar, pero sabía primero. En realidad que sí, han sido solamente 2 votos de diferencia. Ricardo dice, de Colombia, el Team Ratch. Bueno, muchos saludos para ti, Ricardo. Que dice, Tiburoncín es un equipazo también, efectivamente. Con Pufón San Miguel dice, vamos a Argentina, Instituto Cardenal Stepinac. Muchas felicidades también para los chicos de Stepinac. María Teresa Amani dice, son 23-15 en Argentina, casi año 2021. Pues bueno, un muy feliz año nuevo para todos los chicos de Argentina y para todos en general. Pero bueno, Yomo, nos acercamos a la categoría central, la más importante de esta noche, el equipo del año. Sí, de verdad que esta categoría digámoslo así, creo que es la categoría más importante, la más representativa para todo el equipo, porque representa el apoyo que ustedes nos dan a nosotros. O sea, representa todo lo que ustedes han hecho por competir, por participar, por crear, por hacer. Entonces, voy a comenzar con los nominados para el mejor equipo del año, y estos nominados son el Instituto Cardenal Stepinac de Argentina, el Tecnobotrix de México, Ironbots de Perú, el Club de Robótica de Potosí de Bolivia, el CMR Gilmertech de Perú y Mecaflow Team TESG de México. Así es, esos son todos nuestros nominados. A ver, que yo ya sé el resultado, pero puede que tengamos una sorpresa en esta categoría. También por ahí, No es que lo vi, pero sí sentí cierto comentario de, oye, pero ¿por qué tantos equipos de Perú si no hemos visto muchos equipos de Perú en las virtuales? Tengan en cuenta que esto lo hemos hecho para todo el 2020 y antes de la pandemia, pues nosotros hemos estado en competencias de Perú, ¿vale? Entonces esas sí también han contado para estas nominaciones, por eso es que hemos tenido 2 equipos en total de Perú en esta categoría, ¿vale? Pero bueno, a ver, vamos a seguir leyendo los comentarios, que aquí los chicos ya están aquí volviéndose locos por conocer quién fue el equipo del año. Harold dice, lo que más me gustó fue ver a tantos niños y niñas metidas en el mundo de la robótica. Creo que con esto ganó Latinoamérica. Efectivamente, Harold, muy de acuerdo contigo. No, a nosotros también nos ha dado mucho gusto ver este auge de las categorías junior, ver siempre los niños compitiendo. Incluso niños que por ahí vieron una competencia y al siguiente torneo, pues ya los vimos a ellos competir. Pues también muchas felicidades a todos y esperemos que más niños se vayan uniendo, niños y niñas, que es más niñas, más mujeres compitiendo en los torneos, ¿vale? Y no solo niños, niñas, también chicas, grandes, adultas, jóvenes, anímense a competir también, que esto no sea una competencia de solo varones, sino que también tengamos chicos y chicas compitiendo por igual, que eso desde hace años aquí en el equipo de Let's Go Robot estamos tratando de incentivar. Así que bueno, ahí dice Dafne, así es, mis niños con su primer Kansas. Bueno, ahí Dafne haciéndose publicidad. A ver, por favor, Dafne, no, mentira. Pero bueno, Gilmer dice, saludos al equipo CMR. Los pequeños están viendo en vivo. Muchísimas gracias, Gilmer. Un saludo enorme para ti también. Y para todos los chicos
del equipo Gilmer Tech. Pero bueno, Yomo, vamos a conocer el equipo del año y como siempre desde el tercer hasta el primer lugar. ¿Quién fue el tercer mejor equipo del año 2020? Vale, antes que todo, chicos, por favor, esta es una competencia sana, ¿ok? No se peleen, no estén haciendo bronca, no estén tocando la puerta de la casa Andy ya está empezando ya. Andy, entendí tu referencia, ¿eh? Entendí tu referencia, así que por favor, Andy, tranquilo, tranquilo. Ya te llevaste tu premio, ¿eh? Tranquilidad. Vale, que el tercer puesto se lo ha llevado el equipo CMR Gilmer Tech de Perú. Así que felicitaciones, chicos. Sí, es un fuerte aplauso para los chicos de Gilmer Tech. Ese tercer lugar se queda aquí en Perú. Muchas felicidades a todos los chicos. No solo son el mejor equipo junior del año, sino son el tercer mejor equipo en general de todas las edades, ¿vale? Así que muchas felicidades a Gilmer Tech. Y bueno, Daphne dice, yo no sé, aquí suena Civil Robotic Wars. Pero bueno, puede, incluso puede ser un nombre de un torneo, ¿no? El Civil Robotic Wars. Ah, por cierto, me olvidé. Cuando estuvimos hablando de los momentos WTF del año, me olvidé la mención honrosa al Torneoski de Robotoski, de Let's Go Robotoski. Así que también se lleva su mención honrosa al momento WTF del año. Que, ojo, que hubo mucha gente que se la creyó, que le gustó y que pensó que era un torneo en serio. Así que puede ser de que en algún momento... Puede ser que en algún momento lo saquemos en serio el Torneoski de Robotoski. Así que muy pendiente. Henry dice... Cuando llegue la vacuna a Perú. Claro que sí. Henry dice, Gilmer, vamos a tirar sillas. ¿Qué pasa, Henry? Por favor, tranquilidad. ¿Qué es esto? Andy dice, no es indirecta a nadie, pero es la idea de así mejorar desde más pequeño. Bueno, bueno, a ver, Andy. A ver, que estamos bromeando también, Andy. Tranquilidad, por favor. Ya sabes que este es el canal de las controversias. Así que mientras más controversia haya, más views, Yomo, más views. Los stonks. Y mira, yo pienso que en la Civil War podemos hacer pelear a los jueces del año. Puede ser. Los nominados de los jueces del año. Ojo que hay un reto abierto para hacer la categoría de Masters en el próximo X-Robos que sea presencial. Y supuestamente, pues va a estar Jobs ahí compitiendo, va a estar Daphne compitiendo, va a estar Jonathan compitiendo. Así que por ahí de repente Harold también se anima, baja a competir. Y tenemos en esa categoría de Masters, tenemos a los jueces ahí. Y vamos a ver quién hace más reclamos, si los competidores o los mismos jueces. Pero bueno, vamos a ver. Pero bueno, Yomo, ahora sí, vamos a conocer quién es el segundo mejor equipo del año 2020. ¿Quién se llevó ese segundo puesto en votos? El segundo mejor equipo del año y que veo pintado de verdecito por aquí es el Club de Robótica de Potosí, Bolivia. ¡Aplausos! Así es, un fuerte aplauso para los chicos del Club de Robótica de Potosí. Ese segundo lugar se lo lleva Bolivia. Un gran equipo, pues, que ha estado también innovándose, participando en categorías nuevas. Lo hemos visto incluso también en la Copa Labs Land, que se animaron a participar, a probar cosas nuevas. Y eso también... es un gran consejo para todos los equipos, ¿no? Ahora, pues, como hemos tenido muchos cambios este año, muchas categorías virtuales, categorías nuevas que han aparecido, chicos, por favor, es tiempo de renovarse, ¿vale? Yo sé que ustedes son muy buenos en ciertas categorías, pero siempre es bueno probar cosas nuevas. Si salen cosas virtuales, cosas con simuladores, pues hay que probarlas también. Hay que ir experimentando y pues quizás llegas a encontrar alguna pasión también dentro de estas categorías nuevas. Y ojo que el próximo año también van a haber varias categorías nuevas. Y no solamente con simuladores, sino también con prototipos físicos. Así que estén muy pendientes y a seguir participando pues en todo lo que se pueda, ¿vale? A mí me encantaría que categoría nueva que salga, los chicos pues hagan de tripas corazón y como sea, lleguen a participar ahí. Así que bueno, chicos, sin miedo y con todo, ¿vale? ¿A qué dice? Daphne dice, yo declaro la guerra en contra de mi peor enemigo que es Jobs. Bueno, podemos ver ahí una lucha épica de Daphne contra Jobs. Estamos hablando de robótica, ¿eh? No que los vamos a poner a ellos a pelear. Harold dice... ¿Quién sabe? Harold dice, feliz año a todos, que el 2021 les traiga mucha prosperidad y mejores robots. Feliz año de Cartagena, Colombia. Grandes palabras a nuestro juez del año. Enrique dice, solo vacunados por el Sputnik
5 o Sputnik Veos, no sé qué, cómo se llamará, participarán en el Torneoski. Bueno, puede ser, ¿eh? Jaja. Bueno, ya está. Yomo, ahora sí, el momento más esperado por todos. El equipo del año 2020 según elección popular. Primero, dinos, ¿qué porcentaje tuvo y cuál fue el equipo del año 2020? De las 559 respuestas, y yo confío acá de que casi todos son ingenieros, así que todos hagan sus cálculos, por favor. Este primer puesto tiene un 34.3% de preferencia. Así que, el mejor equipo del año, del 2020, y por favor, manden inbox pidiendo por qué, peleando. Sí, que vamos a mostrar aquí la torta, ¿eh? Por favor. Me olvidaba. Primero, Yomo, antes de decir qué equipo es, primero di el país. Di de qué país es y luego el nombre del equipo, ¿vale? Es que creo que por eso nos van a destrozar peor. No, yo no sé. Pero acá tenemos las pruebas transparentes de que ha sido la votación popular, ¿vale? Acá nosotros no hemos arreglado nada, no hemos amañado resultados. No es que nos hayamos demorado media hora en empezar porque hemos estado arreglando esto. No, no, si quieren, acá tenemos todo, ¿vale? Todo ha sido transparente. Pero bueno, Yomo, ahora sí. ¿De qué país es el primer lugar? Es del país de los taquitos y de las enchiladitas. ¡México! Es de México. Chicos, el primer lugar del equipo del año se lo lleva México. Espérate. Quiero ver los comentarios, ¿vale? Quiero ver los comentarios. A ver, acá dice Andy, dice, al año ya competencias presenciales, ya vacunados o nada. Bueno, vamos a ver, primero tienen que llegar todas las vacunas y vacunarnos todos. Y ojo, que va a haber gente que no se va a querer vacunar, pero bueno, esa es otra historia. A ver, chicos. Cacheteamos por ahí. El primer lugar se lo lleva a México. Uy, o sea que los comentarios se han quedado congelados, Yomo. La gente se ha quedado en shock. Se ha quedado en shock sabiendo que el mejor equipo se lo lleva México. Pero bueno, ahora sí, a ver. Sin perder más tiempo, Yomo, por favor. ¿Quién ganó el premio de equipo del año? El mejor equipo del año, con un 34.3% y pintado de celestito, se lo lleva Megaflow Team TSG de México. Así que aplausos por ustedes. Así es, muchas felicidades. Gran equipo, se lleva muy merecido el equipo Megaflow Team. Que no solamente se lleva el premio por ganar competencias, sino por constancia. Es un equipo que ha estado probando en todas las categorías posibles. Que no ha ganado todas las categorías, pero siempre ha estado por ahí. Algún segundo puesto, algún tercer puesto. Y lo importante, lo que siempre recalcamos, es que son literalmente un equipo. Son un gran grupo de chicos con su profesor también, el ingeniero Martínez, que están ahí siempre compitiendo, siempre buscando categorías nuevas, buscando mejorar sus robots. Así que muy merecido, no solamente ellos, sino que también todos los equipos que ya le hemos dicho merecen ser los ganadores. Pero en esta votación pues ha ganado el equipo de Megaflow Team con 192 votos. El segundo lugar, que fue el del Club de Robótica de Potosí, tuvo 136 votitos. El tercer lugar, que fue Gilmertech con 79 votos. El cuarto lugar, que fue Tecnobotrix, que se me chispoteó ahí la C, con 65 votos. Luego el Cardenal Stepinac con 60. Y bueno, Iron Boss de Perú, que tuvo solo 27 votitos. Así que muchas felicidades para nuestro equipo del año, que es el equipo Megaflow Team Tesgi. Y bueno, vamos a leer los comentarios. Bueno, justo ahí está Alejandro Martínez, dice, perdón por llegar tarde. Él ha venido solamente para escuchar el equipo del año, nada más. O sea, vale. Pero bueno, está bien, se lo merece. Ahí está Pablo, dice, felicidades equipo mexicano. Y ojo, Yomo, acá ya que dijimos todos los resultados, te voy a decir, el equipo de Space Invaders estuvo a un cachito, a un par de puntitos de llegar a ser nominado equipo del año. Yo creo que si Space Invaders hubiera llegado a estar dentro de los nominados, quizás... O si nos hubiera mandado un pollito a la brasa. O si nos hubiera mandado un pollito a la... O no sé, un par de enchiladas, ¿no? Sí, desde allá de México, no sé, qué sé yo. Pero bueno, Juan Pablo dice también muchas felicidades al equipo de México. Gilmer dice que si hoy regresa el mensaje a la nación. Bueno. A ver, el mensaje a la nación tiene que ser sorpresa, ¿vale? Así que estoy preparando alguito por ahí con mensaje a la nación, así que tranquilos, ¿vale? Viene el pack de vino, cuidado con sus fans. Enrique dice Aguacatelandia,
No, que ya sabes, Enrique, que no se dice ni palta ni aguacate. Ya sabes cómo se dice ya. Que eso la, en el streaming de nominaciones hubo toda una discusión. Tuvimos que googlear. Y al final, todos en el streaming descubrimos de que no se llama ni palta ni aguacate. Se llama persea americana. Así que cuando vayas a pedir algo, no pides palta, no pides aguacate, pide persea americana. ¿Vale? Falta. Y los chicos, esto para un recordatorio de aquel streaming muy épico, me pidieron de que googlee aguacate, ¿no? Y vimos qué significaba aguacate, que no lo encuentro aquí, porque lo acabo de volver a googlear, pero no tiene un significado muy bonito, Yomo, así que no me hagas repetirlo, por favor. Luego te lo digo por internet. Es que a mí me interesa, porque para mí es palta. No, es persea americana. Incluso mira, aquí Henry está cantando. ¿Por qué aguacate no? Persea, mami, persea. Mira, incluso persea americana puede ser el nombre del próximo éxito de nuestro amigo Mr. Roboto para sus stand-ups. Vale. Ahí está. Para mí es un léxico. Y bueno, chicos. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos los que han estado conectados, de verdad. Muchísimas gracias no solo por estar conectados aquí, sino por todo este año que ustedes nos han regalado. Yo creo que esto va a sonar muy cliché, pero es la verdad, Let's Go Robot no sería nada si no fuera por ustedes, por los chicos que están conectados en cada streaming, en cada torneo, los chicos que estaban yendo también de aquí de Perú a los torneos presenciales, los equipos, los competidores, tutores, los jueces. Todos ustedes, pues, son los que forman parte en realidad de Let's Go Robot y son a los que les debemos el poquito éxito que nosotros podemos tener. Así que muchísimas gracias. Esperen muy prontito que tenemos muchas novedades para ustedes. En realidad, tenemos ya preparadas algunas sorpresas, solo que hoy nos quedó corto el editar videos porque tenía en mente soltarme un videito promocional ahorita, decir justo ahorita pum, cambio de escena y le saco el video promocional del próximo torneo, pero no dio tiempo, así que bueno, también contarles que tengo un juguete nuevo aquí en mi muñeca, ¿vale? Que es como un microcontrolador y lo tengo puesto porque también se viene el próximo año algo interesante con este pequeño disquito que hay aquí, ¿vale? Así que esperen muchas novedades y también, esto es una promesa, el próximo año, pues verán más seguido esta cara que tengo aquí a mi derecha, ¿vale? Verán más seguido a Yomo en los streaming, que se ha quedado congelada ahí. Pero bueno, esperemos que cuando la traigamos más seguido a los streaming, pues no se le congele la imagen, ¿vale? Y a Juan Pablo también, que ha estado ahí, que en los comentarios, que Juan Pablo también es parte del equipo, pues lo verán también más seguido, ¿vale? En los videos. Este 2021, pues prometo no aparecer tanto yo, sino también que aparezcan los chicos también del equipo en los videos. A ver, ¿qué dice Enrique? Persea americana casi es una canción de Soda Stereo. Ricardo dice, de Colombia este año ni estuvo Runibot. Bueno, eso es otra historia, eso no podemos comentar nada nosotros aquí. Pero el otro vamos con toda. Bueno, vamos a ver. Henry dice, feliz año a toda la comunidad robotera, feliz año Dino y Antu. Muchas gracias, Henry. Juan Pablo dice, es el Omnitrix. Pablo Jesús Guzmán dice, creo que es la mejor forma de retiro y despedida. Bueno, Pablo, a ver, que te vas a poner sentimental. Y bueno, yo tengo una... que Yomo, a ver, pero Yomo, me estás moviendo todas las pantallas. A ver, por favor, desconecta. A ver, te voy a botar de... Espérate. Funada... Sí, quitar. Funada de la computadora. Ahora sí. Vale, ya está. A ver, Pablo Guzmán de Bolivia dice que se nos retira. Pues bueno, ahí está su comentario extenso, que si lo leo aquí me quedo hasta el 2021. Henry dice, feliz año desde Perú, Certricó para Equipa, muchas felicidades Henry, muchas gracias y esperamos pues seguir colaborando contigo el próximo año. Juan Pablo dice, prometo llevar máscara para que no se asusten. Gilmer dice, Dino, yo puedo poner mi voz, tiempo que no hablo nada. Que te cuento, Yomo, que aquí Gilmer, del equipo Gilmer Tech de Cusco, en sus buenas épocas fue locutor de radio. Así que nos está también ahí ofreciendo su apoyo con su voz de locutor. Vale, Pablo dice, saludos desde el Club de Robótica de Potosí, desde mi querida Bolivia. Muchas felicidades y chicos, yo la verdad, mi deseo para el próximo año, mi gran deseo es que podamos volver a las competencias presenciales y podamos nosotros
viajar para encontrarlos ustedes. Yo creo que siempre los torneos, si bien son importantes el contenido de los torneos y es lo que nos apasiona, al final hasta termina siendo una excusa para encontrarnos entre amigos, ¿no? Yo creo que la parte más bonita de cada torneo presencial es poder encontrarnos, poder darnos la mano, darnos un abrazo y divertirnos todos juntos con esta, con la robótica de competencia, que es lo que nos gusta a todos. Así que esperemos el próximo año volver a viajar. Yo tengo entre mis pendientes, ojalá el próximo año pues pueda ir a México, que me muero de ganas por ir, a Argentina también, Bolivia, volver a ir a Arequipa, Cusco, que lo tengo pendiente, bueno, Piura ya es un fijo que vamos a estar por ahí también, pero bueno, Cartagena también, si hay un lugar donde quiero ir es a Cartagena, Colombia, ahí a saludar a nuestro amigo Harold, que tenemos pendiente por ahí un par de chelitas. Y bueno, Harold dice, debo terminar la cena o me regaña mi esposa. Bueno, Harold, vaya a cocinar la cena antes que sea más tarde. Pero bueno, Yomo, ¿algún mensaje final que quieras decirle a los chicos antes que se acabe el 2020? Nada, chicos, solamente agradecerles muchísimo. Somos un equipo quien está detrás de todas estas actividades y somos todo el equipo quienes estamos súper agradecidos con ustedes por participar, por compartir, por comentar, por entrar a los lives, por, qué sé yo, por un montón de cosas que he visto que han hecho en estos últimos días por el tema de las votaciones. Solamente agradecerles, desearles un muy bonito año, que este año 2021 les traiga Arduinos originales para sus vidas. No, y que Arduaros. Arduaros, les traiga Arduaros originales. Que sigan triunfando, chicos. Si están estudiando, por favor, egresen pronto, triunfen, muchos éxitos, muchas bendiciones. Si son niños pequeños también, a sus papás, sigan apoyándolos, sigan poniéndole punche. A todos los profesores también, sigan ahí detrás de los alumnos, porque al final, y esto se lo digo como docente, al final, créanme que esas viditas pequeñas dependen mucho de los sueños que nosotros les permitamos soñar. Entonces, nada, chicos, solamente desearles lo mejor para este próximo año. Espero conocerlos algún día. Y nada, muchísimos éxitos, bendiciones y un abrazo inmenso, inmenso desde acá, Chaclacayo, que no te luce. Así es, Ñomo, muchísimas gracias. Y bueno, acá también están los comentarios, ya todos poniéndose sentimentales por el fin de año. Gilmer dice, felicidades, Dino, a todo tu gran equipo, mi gran equipo, Ñomo. Mi gran equipo. Bueno, ahorita para los que no nos conocen un poco, a ver, digamos que el core team, ¿vale? Somos tres, ¿vale? O hasta cuatro si incluimos a Andrea, que somos, bueno, Yomo, Juan Pablo, yo, Andrea, que es, digamos, una de las fundadoras. Pero también tenemos un staff de apoyo que nos apoyan eventualmente en algunas competencias. Y tenemos nuestro staff de jueces también, que por ahora están incluidos solo los jueces de Perú. Esperemos que en algún momento los jueces de otros países también se integren ya como parte oficial del staff de jueces de Let's Go Robot. Y toda la lista del equipo de Let's Go Robot lo tienen en nuestra página web. Así que si quieren saber más de nosotros, conocer quiénes son todas las personas que están detrás del equipo de Let's Go Robot, pues visítenos, ahí tienen abajo la dirección de la web, letsgorobot.com, que la web todavía no la terminamos de llenar, la estamos llenando, tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. El próximo año queremos impulsar mucho la página web para cosas que sean de provecho de ustedes, ¿vale? Así que dense una vuelta por ahí, vean toda la información y bueno, ahí nos van a conocer un poquito mejor. Daphne dice, algo así súper importante, que me había olvidado mencionarlo hace un rato, es que el 2021 sea un año donde las chicas puedan participar más. Sí. Y esto es algo súper importante de recalcar, no porque venga con el lado feminista y todas esas cosas, no. O sea, acá estamos hablando de que queremos que las oportunidades se presenten tanto para las chicas como para los chicos. Y los chicos han demostrado ser los mejores, han demostrado ser súper en su campo, pero también queremos ver que las chicas participen. Y creo que una gran muestra es que el equipo de Let's Go Robot está conformado tanto por chicos y por chicas, que ambos le metemos punche, ambos géneros le ponemos súper pasión, le ponemos cariño y ponemos todo nuestro trabajo
todo nuestro tiempo, todo lo que podemos hacer. Ciencia. Por este proyecto, por esta empresa que se llama Tech Hunter. Entonces, de verdad que yo espero que en el 2021 sea un año donde vea más niñas, más jovencitas, más señoritas, no se intimiden, no se sientan temerosas ni nada. Si creen que son muy poco señoritas, no hay ningún problema. De verdad que yo a veces me achoro con Dino y le digo, ¿qué te pasa? Todo eso. Así que no hay ningún problema, chicas. Ustedes pueden ser quien quieran ser, pero de verdad, yo espero que el 2021 sea un año donde veamos más chicas, donde veamos más participación y donde todos podamos ser felices en este mundo de la robótica, que es un mundo súper bonito. Seamos todos roboteros y roboteras. Así es. Por aquí también, bueno, Dafne dice, yo ando cocinando y viendo el streaming. Genial, Dafne, pero también que Enrique también meta mano en la cocina, que también debería. Alejandro Martínez dice, algo bonito de este año fue las competencias virtuales que nos permitió interactuar con equipos de otros países. Muchas felicidades a todos ellos. Por último, feliz año y esperamos vernos pronto de manera presencial. Y efectivamente, o sea, nosotros también en Let's Go Robot hemos tenido la oportunidad de interactuar mucho más con chicos de fuera de Perú. Y pues nos ha encantado, hemos tenido muchos amigos nuevos. Competidores, jueces, otros organizadores de competencias. Así que incluso, digamos, no quiero decir gracias a, pero gracias a toda la situación, es que esta premiación que llevamos haciendo ya por cuarto año consecutivo ha pasado de ser los Robotic Awards Perú a ser Robotic Awards Latinoamérica, ¿no? Así que bueno, sí. Eso también tenemos que agradecerle a todos ustedes, que sin ustedes pues no podríamos tener ese crecimiento, ¿vale? Pero, sí, pero bueno, chicos, ahora sí, ya estamos ya gastando mucho tiempo, ya nos pasamos de las 2 horas, así que muchísimas gracias a todos, en verdad, muchas gracias también por todos sus likes, que si no le has dado like a este video, no sé qué esperas, compártelo también. Para que nos ayudes a llegar a más personas. Y pues bueno, que tengan todos ustedes un gran 2021, que sé que todos lo van a tener. También mencionar, digamos, felizmente este año pues yo no he tenido ningún familiar cercano pues que haya sido afectado de forma grave por la enfermedad ya muy conocida, que no puedo decir el nombre si no Facebook nos funa. Pero igual, a todas las personas que hayan tenido algún familiar que haya sido afectado gravemente por la enfermedad o que hayan perdido un familiar cercano, pues mucha fuerza desde aquí, un abrazo enorme a todos. Hay muchas personas que no entienden todavía la magnitud de lo que estamos viviendo, de lo que hemos vivido este año, así que por favor, chicos, debemos tomárnoslo todo muy muy en serio, así que por favor todos cuídense, no bajen la guardia. Esto no quiere decir de que pues nos encerremos en nuestra casa y ya y no hagamos nada, sino que tratemos de adecuarnos, tratemos de seguir con nuestra vida, con nuestro día a día, con nuestras actividades, pero siempre cuidándonos y cuidando también a los nuestros. Así que por favor, chicos, todos mucho cuidado y un fuerte abrazo también para todos en esta situación difícil, y todos juntos pues vamos a salir adelante para el 2021. Vale, entonces, bueno, dicho esto, Yomo, por favor, despídete acá de los chicos antes que se vayan todos del streaming. Con mi bolita venidera del 2021. Oye, parece que vas a tirar un kamehameha con eso. Con mi bolita venidera del 2021, solamente desearles lo mejor, chicos. Muchos éxitos, bendiciones en todos sus proyectos y en todo lo que tengan planeado para el próximo año. Que todo se cumpla y que todo sea realidad. Que Dino y yo y Juanpa y todo el equipo podamos viajar a conocerlos. Y nada, que el 2021 sea un año más robotero de lo que fue este año. Gracias por todo y que tengan muy buenas noches y buen provecho con su cenita. Y saludos a todos sus familiares también. Así es, chicos, pásenla bien esta noche, pásenla bien todo el año. Y pues con nosotros será hasta el próximo video, chicos. Adiós. Chao.